Ahora sí, Salme, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Balada, edición de día jueves en directo desde RC Studio 107.9 perdón 106.9 FM 107 me voy y me caigo del mapa. Aquí desde la ciudad de Barcelona, en Gran Vía de Bruk, por si quieren traernos algún regalito, mandarnos la cena, algo, bueno, lo aceptamos todo aquí. Hola Martín Cho, ¿cómo estás? No, muy buena, ¿no? pues bien, yo creo que ahora la, la emisora que habrá en la 107.9? que nos mandarán? ¿Sabes? Nos está auspiciando seguro algo, algo nos da Ahora capaz que la gente manda algo a esa emisora y nosotros nos vamos Ya está, o sea, la cena la tienen allí Habrá que ir a viernes, yo, yo creo que es en la, en la siguiente calle La siguiente manzana Bueno, edición de, de día jueves Saludos a Dan Chobet desde Panamá, saludos a Uba que está. Desde, siempre el primero, ¿eh? Como en siempre, el tercer tiempo ahí, siempre. pam, preparadísimo y, y aquí apoyando la Mele. Exacto, como siempre, empujando entre todos esta, esta gran Mele que es, que es el rugby español. Con un jueves donde esta semana tenemos concentración de los Leones, sí. que están haciendo los test de fuerza con, con Mar. Se está que matando. Que Se decía, está matando. Que decía Facu que son suplicio. Sí, sí. Eh, tenemos también, por supuesto, este fin de semana que comienza la Liga Iberdrola de, de rugby, comienza también la División de Noruega, con partidos bastante atractivos, mm. a pesar de que es la, la primera ronda, pero son equipos que ya vienen jugando desde la Copa de la Reina, sí. que vienen con ritmo. Y sobre todo, vamos a seguir viendo esto, esta especie de candidatos que por lo menos empezaron a golpear fuerte mm. en femenino, el caso del de Salvador, por ejemplo onda será ve tal vez un, un puntito abajo, hay que ver también ahora con la incorporación de las seleccionadas. Lo de Majadahonda es como los que critican a Messi, ¿eh? también te lo digo no. cuando tiene un día que en vez de meter cuatro mete dos, o sea, pero sí que es verdad que no, él, no es una crítica. La, ¿no? no, 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 las están humanizando un poco más, ¿no? Parece sí. que, que, que las podemos tocar ya, ¿sabes? Aquello, esa sensación pero sí que es verdad que tiene pinta de que ese Ciencias y ese Chami, que ya lo decíamos en sí. previa, están, están bueno, asentándose. Cocos, Cocos que si... Ah sí, Cocos, perdón, Cocos, Cocos perdón, eh, que me voy al otro Lado. Eh, las Cocos y el Chami están muy fuertes este año y yo tengo muchas ganas de verlas, la verdad. Y ver ese Krat a ver cómo está también, ese Barça sobre todo a ver ese, ese primer partido. Mi Sanku siempre en el corazón. Pero bueno, una Iberdrola que es lo que te digo, no, no hay equipos flojos, hay, hay, hay batalla, hay batalla y nos lo vamos a pasar bien. Y una división noruega que contará con la Unión Esportiva Zamboyana debutando uh -huh. en categoría nacional femenina, eh, por, creo por ver en su historia, a, a, con miedo de equivocarme, pero creo que es así, uh -huh. que es la primera vez que clasifican a, a Liga Nacional. Y, y bueno, con, con equipos que evidentemente, mira, dice Bua, Cocodrilas en casa este año no va a regalar ni un punto, muy posiblemente, sí. muy posiblemente. Y además la Liga Verdrola eh, es una liga normal, uh -huh. lo que yo digo siempre. Es la única liga por lo menos que hay en, a nivel nacional en España que tiene ida y vuelta. Sí. Por más que también sea un poco que se parte, ¿no? Con estos dos grupos mm. y todo, pero bueno, más o menos. Tenemos que intentar tener estas ligas. Sí, bueno, es lo que decía Jack, ¿no? Cuando lo entrevistamos, que vuelve la DH, parece que toma esa dirección también. Y volvemos un poquito a la normalidad que, que, que era la nuestra. Rugby moderno, pero con, con tintes de antaño. Sí. Me gusta. Sí, yo, yo, sobre todo cuando son ocho equipos, son muy poquitos como para partirlos en dos. Mm. O sea, dos grupos de cuatro después terminan siendo un poco. Son, sí, porque al final queda un poquito descafinado, según cómo. Sí. Lo tienes que hacer muy bien o tienen que ser partidos muy para que no quede luego descafeinado, lo sí. que decimos. ¿no? Sí, sí, y de hecho el año pasado se dio que hubo sorpresas en los cuartos de final, sí. porque seguramente los equipos de abajo venían con más una cabeza mucho más fresca, con otro ritmo, y se dieron pequeñas sorpresas. Esto lo comentó mucho Diego en el sentido de que el, si tú venías de abajo pero habías ganado tres partidos, y el que venía de arriba pero había perdido tres, claro, la dinámica, venías con una dinámica mental muy distinta, ¿no? Claro. Entonces, pues, pues ver realmente quién viene con más hype y quién, pues, quién se asienta mejor ahí en, en la segunda vuelta. <laughs> Banana dice digo que eh, Chami se armó muy bien y dice uah, Banana Harry siempre. Banana Harry. camarógrafa para el otro día gran sí. gran. Sí sí. La de gran, Isabel Cuset que bien es sí. la bien nos lo hizo sí. eh. Por cierto este sábado tenemos diversión. Vamos a hacer otra vez una hora ovalada de 80 minutos. Sí. Vamos a estar ahí haciendo el, el partidito de. Bueno, y ver, sí, sí, va a ser más divertido para, para, para. Por lo menos los papeles previos parece que va a ser más divertido para vosotros que para nosotros. Yo creo que hay partido. Al final. Ser, sea sí. lo que sea en Guinardera, sí, nosotros nos meten 100 en casa y nos lo pasamos igual de bien. Mientras sí. pueda rodar el balón y, sí. bueno, votar raro y <laughs> estar en la Guinardera, yo al final me lo paso bien, pase lo que pase. Si ganamos, mejor porque no me gusta perder ni a las canicas, pero, pero nos lo pasaremos muy bien, ya lo verás. Votar raro porque no juega el dinero, si no siempre vota para el. Lado. Si sí, lo... el bote Cisneros es, es, es curioso, ¿eh? ¿Qué, ¿qué tendrán? Es así. Pero bueno, también estaremos repasando eh, la actividad, lo que decíamos antes, de, de los leones en esta concentración, uh -huh. porque ya se vienen las ventanas de, de otoño. Por cierto, eh, hoy nuestro amigo Diego Dolan te, te estuvo diciendo que al final un poco de razón tenías con lo de hablar con Bardem para publicitarlo. Porque la ventana de otoño eh, en Reino Unido eh, la están publicitando con, con una película, si no me equivoco, es mm -hmm. que de cine soy... Red, me parece que, que es una especie sí, de One. remake de... Sí. Eh, es un Papá Noel 2.0 sí. con... Bueno, los duendes son tíos muy guapos de, de Red, Red. O algo así, no, Sí, no algo así, es Red ese. o de Red o algo así. Yo tengo ganas de verla, ¿eh? porque ya sabes sí. que soy muy friki de estas cosas. Y, y es como que secuestran a Papa Noel, ahí lo dejo. El tráiler dicen que secuestran a Papa Noel y los duendes pues son, pues parecen agentes especiales. ¿sabes? ¿Y la publicitan de rock con Chris Evans, más conocido como el Capitán América, uh -huh. eh, y, y hay otro actor más. Que sí, que yo no me sé el nombre, pero te no. sé decir que es el que hace del, del 290 el director sí. del Daily News de, de Spiderman. Sí, exactamente. Y, sí. y también hace en la de la Liga de la Justicia hace de Comisario Gordon, sí. por ejemplo. O sea, Shaky friki, sí, eh. está, da, 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 dato del tenemos. cinéfilo que estuvo en chiche yeah. nuestro, nuestro cinéfilo, hoy que, hoy que, number number el, hoy que tiene el cuello ya tal? Claro. Y o sea, se quitó la contractura y está a tope. El, porque, yo insisto, el, el rugby creo que a nivel global eh, para mí está sufriendo un, estan está un poco estancado uh -huh. en cuanto a la promoción. Porque al final, eh, y esto lo, esto si lo mirás, lo analizás como espectador neutro, o sea, alguien sí. que sabe poco de rugby. Uh -huh. No te hablo de alguien que, que está metido, alguien que sabe, que sabe poco. Yo tengo muchos amigos que les gusta ver, que, que, que han jugado capaz un año, sí. pero que no están metidos en la actualidad. Uh -huh. Y que, eh, pero te he me, me dicen, nunca van a jugar contra otras otras selecciones. Yo creo que el rugby global a nivel elite sí. está que jugamos siempre entre los mismos. Claro, por eso es lo que te digo, por eso para mí tuvo atractivo eh, ese mundial en el cual es lo que te digo, pues el Portugal te daba partido y estas cositas, pues que, que rompan un poquito ese esquema sí. que llevamos viviendo tú y yo y todos los que llevamos un tiempo en esto, de, de los 120 a 0 de, no, y siempre de Nueva Zelanda, no sé quién. Al, y... final, al final, son si vos te fijás, ahora se empezó a dar esta apertura en los últimos 2-3 años. Sí. De, de jugar tier 1 contra tier 2, casi como una obligación, pero es que no, no veías partidos como ahora, que estamos viendo, por suerte, eh, un Escocia-Portugal, un Escocia-Chile, un Escocia-Uruguay, sí. eh, no, Sudáfrica-Portugal. Que solo por el por hype ejemplo, que tiene el, el, el David contra el Golead, ¿sabes? solo por el hype que tiene y la actitud que les ves, como te canta un himno a Portugal, por ejemplo, que se desgañitan y se ponen a llorar de verdad con corazón, como, lo, como un poquito los himnos de antaño. Yo creo que es bonito y que ese sí. equipo, Uruguay, por ejemplo, te da partido, claro. muerde muchísimo. Es decir, oye, pues les meten 60 puntos, pero ellos meten 15, que antes era imposible, y, y además, en, y placan y placan y placan. Y dices, oye, pues esa diferencia no es tan grande. ¿no? Y, bueno, hoy, lo, hoy hablaba. hablaba tengo la suerte también de, de tener en el club un, un, un tipazo como Vicente Ayerza. Eh, Ayerza, perdón. Vicente Ayarza, Ayerza del Toro. Mm. Vicente que jugó con Chile en la selección. Y hoy justo hablaba con él, se lo explicaba a uno de los chicos, ¿no? Que decía. Eh, yo jugué contra Estados Unidos, contra el 2 Estados Unidos, un samoano de 112 kilos, que, que, claro. que te explotaba. te mata Pero cuando terminó el partido, dice, y sí, perdimos 30, 40, 0. Sí. Termina el partido, el tipo te felicita y te dice, loco, cada ataque me ha dolido. Sí. Y al final es ahí donde tenés que ir. Sí, sí, que, sí. sí. Que el día de mañana vas a cortar un poco la diferencia mm. y, y un poquito más. Pero yo creo que el, el, el rugby perdió atractivo en cierto punto en los países que no son de rugby. Sí. ¿sí? Insisto, en los que donde. No sé. Alemania, Brasil. Mm. Eh, incluso en España, que no es un. Nosotros, porque somos unos enfermos y estamos metidos. Pero no, no es algo normal. Todavía la gente se pregunta si el rugby se juega con casco o sin casco. Sí, sí. Si sí, el balón estos, se tira para adelante. Claro. No... En estos países eh, no atrae. Dejó de atraer un Inglaterra All Black. Dejó de atraer un Inglaterra a Irlanda, una Argentina a Australia. Porque no te sentís nunca que sos parte de eso. Sí, te queda un poquito lejos. Ese sí. sentimiento de identidad que decíamos, que se hablaba en el tema de las franquicias y tal, de decir, a mí no me representa. Pues bueno, al final también nos ha pasado a todos que ac acabas cogiendo un equipo internacional como tuyo, ¿no? Es decir, más allá del de, de, de tu país. Pues no sé, unos más de los All Blacks, otros más de Irlanda, ¿no? De, de, de rugby más purista, de rugby más fantasía, pero te acabas identificando un poquito y cogiendo tal. Por eso te digo que yo de Fiji desde pequeñito. Exacto. Bueno, uh -huh. Fiji de Dan nos pregunta porque dice que no recuerda todos los lugares de, sí. de los leones. Eh, evidentemente que el mejor partido es España-Fiji en, en Pusela, sí. pero hay otros dos partidos, que es primero con Uruguay, el fin de semana del 9, creo que es el 9, que acabamos de hablar de ellos, eh, y que puede ser un partido muy duro, exactamente. durísimo. Y el último con Estados Unidos, que es el día 22, uh -huh. que es, estos dos serán en el, en el central. Eh, justamente hay concentración de, de los leones, sí. porque eh, se están haciendo los test físicos eh, y una concentración, de, entiendo también que va a hablar un poco el juego, algún repaso, algo del de, uh -huh. de, de, plan, de la idea que, de, que tiene Bousa. Eh, y por eso tenemos nuestra primera entrevista de, de la noche con Pau Aira, jugador del Fútbol Club Barcelona Rugby y además jugador de la, de la selección española de, de los leones, para que nos cuente un poquito cómo van estos tres días, era eh, ayer, hoy y mañana. A ver los, si tiene aire los para, tres para hablarnos. Días, los tres días. Hoy tenían descanso por la, por la, tarde, hoy y les dio un poco de. Hola Pau, buenas ¿cómo va? Hola, buenas noches, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo los tiene Mar ahí con, con los castigos físicos en, esto, en estos días? ¿Cómo van esos test? Bien, bien. Ya, yo, ya hemos sacado los test. Eh, ahora mañana igual hay una de velocidad, pero no estoy seguro. Creo que la han quitado. Y mañana por último nos queda el día rojo, que es el día fuerte de entreno. Y, y ya está. Y nos queda… Y nos vamos mañana el día rojo eso me gustó ¿eh? el, día el día rojo, día rojo sabes día, que, día, que día. te prende fuego ese día el día, la el día de la hora h ¿eh? o sea. sí, sí. como cómo viste al, al grupo de, de chicos cómo fue este reencuentro supongo que para vosotros es un poco como ir de viaje con el cole no y reencontrarse sí. los que no te ves todos los días sí, sí, sí. Y, y amigos la, la verdad que, que bueno o sea, al final ya ha pasado de ser al principio pasan a ser compañeros y ahora estás con amigos. Claro. Y la verdad que el, el grupo va muy bien. Todos nos llevamos muy bien eh, y, y eso, y, y aquí estamos. Bueno, Nick Pau, eh, sensaciones a nivel físico, por ejemplo, estáis haciendo test que nos lo comentaba Facu el otro día en, en Valdiri de, de bueno que se venían unos test duros a nivel físico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has notado tú físicamente y cómo has notado al grupo, por ejemplo, después de estas tres primeras jornadas de, de división de honor, esa carga que ha habido? Hemos visto partidos muy duros, con mucho placaje, muchos contactos. Sí. ¿Habéis llegado bast lo bastante frescos como para afrontar los, los tests con garantías? ¿Os habéis notado bastante cargados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te has notado tú personalmente y al equipo cómo lo ves en, esas, en ese nivel? Eh, yo personalmente vengo de con Iberian uh -huh. eh, tres partidos luego yo llevo tres y llevo seis sí. partidos uh -huh. seguidos y eso al final pues, lo puedes notar un poco no me noto tan cansado pero lo notas sí. al nivel de los test físicos uh -huh. pero el el grupo está muy bien la verdad ha venido un, un preparador físico de la premier eh, que lleva 10 años en la Premier. Estamos con Rob Palmer en junio, que estuvo en London Iris 10 años. Ya nos ha venido otro pedal físico, que es de... Es que no, no quiero <laughs> mentir pero un equipo de la Premier, uh -huh. que lleva 10 años y nos está llevando él y en la ventana de noviembre eh, entiendo que también va a estar él. Qué bueno. O sea, Qué y el grupo físicamente, eh, la verdad que muy bien. La verdad que lo que quieren ver es mejora. O sea, ver, ver cómo estamos uh -huh. y ver si vamos mejorando para llevarnos un, un seguimiento. Qué bueno, una Qué evolución. Bueno. es Creo que, la, no sé si se venía haciendo antes la primera vez, ¿no? Que, que viene así con seguimiento de toda la temporada. Tal vez antes era más esporádico, ¿no? No, yo antes, bueno, yo llevo un, yo llevaré un año y medio así con la selección y nunca lo había hecho. Lo es la primera vez que lo que se hace igual que la pretemporada la pretemporada sí. las tres semanas en junio sí. que fueron muy duras o sea, lo más duro que, que he vivido en mi vida básicamente <laughs> estas tres semanas y, y bueno y, y eso y a nivel de preparación física eh, lo están llevando a lo a lo profesional entiendo Pau, evidentemente que están enfocados en, en lo que es ahora la, la ventana de noviembre, pero ya empieza a picar el, el bichito de, de lo que es el europeo. Ya están ahí, empieza la, el gustito de la ansiedad, ¿no? Sí, eh, llevamos desde las tres semanas de junio, llevamos ya enfocados, casi tatuado, el 2 de febrero, que es el partido de, contra Holanda, el partido más importante, y estamos eh, preparando. Todo para, para que llegue ese partido y, y bueno, y a ver si suena a. a que, sí, que sí, que sí, sí. lo hablábamos sí, sí. mira, a... con, con, con Claudia Peña antes del partido de ellas con Holanda con el y, y, sí, no. y Claudia decía: tenemos primero tenemos que hacer el trabajo. Yo creo que el trabajo ya lo vienen haciendo y, y creo que van a, van a acabar ese día poniendo en, en el campo todo este esfuerzo que, como decía Buba, la primera pretemporada que hace la selección eh, en, en un verano. Eh, yo de verdad, la ilusión es grande también de nosotros. ¿eh? Eh, sí, eh, sí, No solo de ustedes. Ya nos pasó con las con, con leonas y ahora nos toca con los leones. Estas, estas finales son como esos exámenes ¿no? que te tienes que sacar ya. Me saco el carnet ya por fin y lo voy a conducir y a disfrutar con la mano fuera de la ventanilla. Eh, yo creo que están preparados. Al final, lo que hemos visto en, en estas previas y las preparaciones que hemos visto, esa gira en la zona de allá abajo, contra equipos muy fuertes, si somos capaces de hacer ese papel, ¿no? con esa plantilla además muy joven, con ese recambio generacional que nos comentan también. De desde, desde Panamá, que es la sensación que tienen, eh, pues gente como Pau, ¿no? dice que lleva un año y medio dentro de la disciplina, eh, juntando el tema de Iberians, que al final lo hablábamos con Juan Carlos también, que es, es un poquito con, con distintas caras, pero sí que parece, por ejemplo, pues los últimos partidos que ya se ha puesto gente aún más joven ¿no? dentro, sí. dentro de la plantilla, y sirve para foguearse y seguir teniendo esa. esa eh, selección 2.0, que digo yo, e irse fogueando un poquito para, para el tema de, de la selección. Eh, Pau, ahora que estás en, en posición más de centro, se lo pregunté a Zach. Eh, ¿Qué jugador a nivel de centro es el que más te gusta jugar a ti en frente, que te ponga los partidos más difíciles, eh, que le tengas más ganas? ¿Cuál es tu homónimo ahí en la posición de centro? Y dime uh, también la de ala, ya que estás, porque al final es polivalente y, y puede hacer de todo. Vale, a ver, centros. Mm. Nacional. Bueno, de Alas, te digo, uh -huh. de, de Alas, el que lo pone difícil y aparte es amigo, y, uh -huh. y, pero muy bueno, es Martiniano Cian. Sí. Martiniano. Uh -huh. Y eh, de Centro, a ver, tengo que pensar un poco. Jack nos comentó, nos comentó a Alvar Jimeno, por si te da alguna pista, que siempre está ahí en la, en la torna y la toma. La verdad, que Álvaro Jimeno sí, mira, te voy a decir Álvaro, porque a nivel defensivo Álvaro defiende al delante, al lado y al detrás. Sí, 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 o sea, Álvaro defensivamente sí. va, va un paso por delante, mm -hmm. la verdad. Qué bueno. y, y en defensa, aquí con la selección, eh, te ayuda mucho y, y defender con él, la verdad, que es que un seguro, es verdad. Bastante, claro. Es un seguro y, y facilita bastante la, las cosas, Álvaro. ¿Cómo, ¿Cómo ves, pasando ahora a hablar un poquito de, de la liga de Visión de Honor y, y de vosotros, ¿cómo, cómo ves esta temporada al Barça? Arrancaron tal vez un rival muy difícil que fue Alcobendas ahí en Terrazas, que, que sabéis que va a ser de lo más complejo. Sí. Eh, luego en casa ganaron muy bien contra, contra Bellas. Y el último contra tal vez un Cisnero sorpresivo, ¿no? Que arrancan la moto esos 40 minutos que parece que van en, en Fórmula 1. Sí, qué barbaridad. Sí. La verdad que... Eh... Contra Alcobendas, allí eh, es un equipo muy bueno, ya lo sabemos. Pero, eh, no acabamos muy contentos por cómo jugamos. Eh, Alcobendas supo aprovechar la, las, las ocasiones y, y jugó muy bien, pero nosotros personalmente no, no estuvimos muy contentos. Y luego a la semana siguiente jugamos contra Bellas Contra bellas sí que acabamos contentos porque ahí jugamos más de lado a lado, que es lo que nos. nos nos identifica al, al Barça sí. y contra Cisneros pues ellos empezaron muy fuerte, nosotros empezamos bastante dormidos y se nos alejaron bastante, luego en la segunda parte eh, nos acercamos bastante, pero no pero bueno tampoco estamos muy descontentos contra Cisneros porque al final eh, hubo partido hubo bastante partido y ya el siguiente es Brack hay que pelearlo sí. Eso va a estar complicado aquí en la, en la techo. Bueno, primero está la Copa del Rey, ¿no? En el, en el medio y mientras están los, los sí. test para, para probar sí. los jugadores y luego volver, volver con la liga. Digo, el, el partido contra Cisneros tenían ahí al, al goleador, a, a Felipe, que le, le, lo que le tire es el saya, ¿no? Una <laughs> o sea, una yo una creo marquina. que es, es la pregunta de, de, de la temporada, de esta y de la anterior. Pregunta seria y desde dentro, Pau. ¿Qué desayuna Felipe de Alegría? Por favor. Dímelo. O sea, ¿qué ¡Manus! tipo de, qué cereales tenemos que comprar? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? O sea, ¿qué pacto tiene con Endesa? Porque va a la velocidad de la luz. Está en un momento espectacular. Supongo es que tú lo, que lo vives. Eh, claro, porque al final, esto lo comentan un poquito, ¿no? Eh, los jugadores del Barça siempre hacemos la comparativa con el fútbol, de decir a Messi. El tema es que nos sabe mal que la gente no lo disfrute en el entreno. Entiendo que Felipe seguro que en entrenos más de una jugada y más de tal de decir, guau, es que entiendo lo del sábado y nosotros vemos solo el resultado del sábado, pero entiendo yo que. Que, que más de una vez habrás visto los tacos, ¿no? De intentarlo perseguir, porque la verdad es que la velocidad, del nivel al que está, es espectacular. Eh, sí, sí. Mira, le entrenos eh, también entrena muy bien, ¿eh? Uh -huh. En los partidos se pone... <laughs> es otro hype, ¿no? Hack, sé, ¿no? Eh, te cortas, te cortas, miras, siempre está Felipe, Felipe, siempre... Sí. La verdad que tiene, tiene un olfato ensayador, por uh -huh. esa manera, espectacular. Es espectacular. Claro, yo creo que para hacer tantos ensayos, porque hay gente muy rápida en, en División de Honor, sí. hay gente muy rápida en el Seven, tú mismo eres uno de ellos del sindicato de, del Correcaminos contra el Coyote, pero yo creo que lo que comentas eh, es importante analizarlo si nos ponemos a analizarlo quirúrgicamente para tener esa velocidad y conseguir tal cantidad de ensayos, además tiene que tener esa visión sí. y el saber de decir estoy en todos ah. lados y, y leo bien esa jugada para estar en el punto concreto de que cuando tú hagas el offload o el colo se cruce entre tres y la suelte arriba aparezca él y, y te acabe haciendo el ensayo o sea, creo, creo que la evolución que ha tenido sobre todo en los dos últimos años, esa visión de juego, esa mejora, el foguearse supongo, claro, en división de honor contra todo lo que hay y bueno, al final el, por, por posición del club y su posición de ensayos pues se denota que es un jugador realmente muy capital para vosotros en cuanto a, a los intereses de de la liga y que os puede os puede ayudar a anclaros ahí en la posición que, que necesitéis. Sí, sí, totalmente. Si sí, los tres ensayos los metió él. Sí. Los sí, sí. O sea, eh, pero sí, yo, o sea, Felipe es el más rápido, uno de los más rápidos del equipo, pero me parece a mí que es más olfato de, sí. de estar ahí, que, que eso lo tiene muy poca gente. Uh -huh. uh, y velocidad también. O claro. Súmale eso, eso más la velocidad. De, de ahí los veintitantos ensayos que. Sí. que a, acordado, Juan, a cinco no... metros le va a tocar pagar el, el jamón, ¿eh? 5 J en... se lo va a tener que dar. 22 en, es... <laughs> sí. Sí, sí. en eso me has acordado salvando diferencias tal vez pero me has acordado mucho a Juan y Moff, de que en sí, el momento que, a siempre estaba a que aparece en... de, de, de te aparece siempre Corleto también que entraba de atrás y siempre tenía ese timing sí, de carrera exacto. que te rompía las líneas por sí, ejemplo sí, sí. ese es el punto pero, pero lo que tenemos que Muy intentar verdad. es que ahora viene el Seven de Elche y tal no lo digamos muy alto porque está Paco ahí con la, con la oreja puesta y uno de los jugadores más rápidos como se lo coja en el Seven, vamos, podría hacer locuras eh, Felipe, pero es lo que decía lo comentábamos el otro día que podría entrar en una disciplina del de ON7, que lo veíamos ahí pero que comentaba yo que de cara al Barça en sí pues eh, sería un, favor, un flaco favor con mucho orgullo evidentemente pero que parece un jugador ahora mismo muy importante para sí. finalizar, finalizar ese gran trabajo que hacéis los demás, no eh, tú y el Colo le habilitáis muchos balones al final no, él hizo tres ensayos, bueno porque los demás también nos partisteis la cara, que es lo que hay que analizar siempre pero que seguro de vida el saber decir mira, me rompo el físico, me parten por la mitad pero la lanzo arriba y viene la alegría y, taca, taca, y y a facturar como le gusta a sí, sí. claro que sí Felipe de Happiness, como le dice, Felipe como de dice de Búa y Álvaro Pau, te dejamos ir a ir a descansar, que mañana toca día rojo, como, como dijo, sí. así que esperemos que el, por lo menos el desayuno que sea bien fuerte, que sea eh, contundente para, para poder gastarlo. Un después, dato ¿no? importante, a ti que te sale barba, yo es que como sí. soy de Juventud Eterna, lo sabéis que soy Benjamin Button, pero me gusta el Movember ya preparado ahí para, sí. para lo que se viene. ¿eh? Esto, esto es de rugby, de verdad, claro que sí. sí. Sentando las bases. Pau, muchísimas gracias y nada, que sea muy muy bueno el día de mañana. Feliz regreso aquí a Barcelona y nos vemos, nos vemos por aquí cuando, cuando andes. O si no, nos vemos seguramente o en Madrid o en, o en Valladolid con la selección. Seguro, por los campos. Muchas gracias a vosotros, eh. Un abrazo, abrazo grande, Pau. Un abrazo. Pasaba a Pau Aira Crack, un jugador de la casa, además de sí. del Barça. Yo me acuerdo, tuve la suerte de verlo en, en su 18 una vez jugando, contra mis chavales de, uh -huh. de, de Pau No. Y, y me acuerdo Uri Fariñas preguntándome cómo lo freno, y le dije: ¿Compramos una escopeta? Sí, <laughs> tú compras la escopeta y los balines, ¿no? en plan. Mira, le dije: haz lo que puedas. Es que era, era, era. O sea, ya en su 18 te das cuenta que jugaba a otro nivel. O sea, sí, sí, sí. Pero no, no, no solamente físicamente, ¿eh? sino en, en, en la capacidad del juego. En, Debo de decirte que además coincide de que justo en mi trabajo anterior al que, al que tengo ahora, eh, yo estaba en un gimnasio que es justo el que el Barça tenía convenio y, y, lo, y lo veía cada día, cada día, cada día yendo a entrenar. Cada día que venía lo veía más grande, más grande, más grande. Digo, este, este está por buen camino, lo está sí. trabajando bien. Y todos, casi toda la línea de tres cuartos de, de este Barça, sí. eh, son los, 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 estamos, hablamos de Felipe, <laughs> pero, pero el hermano. También, sí, que, sí, 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 sí. Jugó en primera y también... No, no, la, un, la, otro ensayador. La alegría también. es contagiosa. O sea. Sí, sí, sí. sí. <laughs> sí el, el... Y que son chavales, incluso no se llevarán muchos años entre ellos, sino mm. que alguno comparte generación, eh, que son pies de, de, del club y que se fueron haciendo y que fueron cada, cada vez un poquito más y que yo creo que es a tres cuartos eh, sobre todo con una delantera que, que trabaja que trabaja mucho, pero quizá la delantera ha notado más creo yo, la bajada, ellos han sabido suplir mejor ahora con, con la aparición de Mansilla, no por ejemplo, ese gran fichaje en el 10, en el pero que puede ser que, que que hayan hecho un, un acople en lo que es la tres cuartos con esa reconversión de Pau a centro eh, pues ya no echas tanto de menos a Joan losada que, que evidentemente estaba sí. ahí, fue importantísimo por plan en su momento, también sí. tenía una tres cuartos muy, muy picante, te aparece en los Alegría Pau se reconvierte a centro, el Colo sigue ahí batallando como siempre y siendo un guerrero y te acaba haciendo unas tres cuartos que lo dijimos yo lo dije al principio de temporada y lo sigo manteniendo cuando la toca la tres cuartos del Barça mmm, sube sí, el pan, tiene algo distinto y es de los, con todo respeto por los demás, de los equipos que a mí más me, me, me invita a ver en esta división de honor porque en ataques y que tiene ese punto sí. siempre un poquito más fantasioso más tal de ahí la remontada un cisneros que te entra como, como un vendaval y dices bueno ya lo tienen hecho han cerrado el partido el cerrojo y dicen no no vamos a, a la francesa y te ponen esa tres cuartos con, con picantito en la segunda y, y se ponen a, a trabajar y te acaban haciendo ese, ese 27-20 ¿no? sobre todo tienes a, a Pablito Pérez en el 9 que te, que te puede dar un ritmo bárbaro o sea. y, y el 10 uh -huh. o sea, que, que juega que, que tiene la, la cancha en la cabeza que ubica eh, ojo con, con el Barça al final si sí logra agarrar una buena dinámica. Sí, sí, eh, sí. sí. No, el año pasado, eh, al final yo creo que mmm, fue lo que hablamos, ¿no? Como una dinámica y partidos que tal vez tenían controlados, sí. que los perdieron en el final y, y mentalmente era el hecho de decir, bueno, no pasa nada porque al final no pasa mm. nada. Y cuando te diste cuenta, el incendio te había arrasado capaz sí. media casa. Pero yo te digo, mmm, cuando llegaron al partido de la promoción, era demasiado. Había mucha diferencia. Sí, en sí, todo. La, la diferencia era abismal. Y, y, y la delantera, por ejemplo. Jugar, ¿eh? Luego hay que jugar y se puede pasar mil cosas y, y, y dos partidos de rugby son lo que son. Pero mmm, para mí había mucha diferencia porque incluso creo que el Barça ni siquiera era el, era el, el segundo peor equipo de División de No, Europa. ni mucho menos. Fueron en, fue en aquellos resultados de decirte, dejas puntos en los partidos que no tocan la mala suerte o la mala gestión quizá de, sí. de, de esos momentos concretos de partidos o de temporada te acaba llevando a donde tú dices siempre que no te gusta estar nunca. Pero comentar siempre que esa delantera que tiene el Barça, que quizá no es una de las más típicas en cuanto a eh, lo que vemos no en un bracket, en un Alcobenda, sí. es todo muy trabajado, muy primera línea, primera y Creo que ese gran hándicap, la falta de tamaño que tiene. Sí, pero a la vez también creo que lo suplen y acompañan mucho ese juego tan dinámico del Barça porque no solo lo hace eh, esa tres cuartos, sino no. que la acompaña muy bien Ejemplos, por ejemplo, Shota, sí. eh, nosotros lo vimos jugar y en Vilafranca jugaba de 8 y era un 8 muy hábil. Lo tienes jugando de 2 ahora mismo. Sí. Eh, Gerson Ortiz, por ejemplo, es un tercera línea muy físico, pero a mes con mucho sí, recorrido. Rápido. Santiago Serrano, con la juventud que tiene y todo, es un trabajador nato. Eh, Mirabet, quiero decir, es una delantera que acompaña muy bien a, a esa tres sí. cuartos tan dinámica. Quizá una delantera más pura y dura y más de, de Munster de los 90 eh, no acompañaría tanto y costaría más ese juego tan coral, porque lo acaban haciendo los 15, no solo los tres cuartos. Sí. ¿no? Sufre un Entonces poco en, en, en los estáticos, tal vez, en, con el tema del... Bajitos, también, bajitos, bajitos. Protocolo de un poquito de delantera de San Juan, que te he dicho sí. siempre, que siempre hemos pecado también de ser mucho más pequeños, pero luego fuera es lo que te digo. Tenemos un estilo parecido, creo yo, ahí en, en, en el juego dinámico. Sí, sí. Tenemos, porque vamos a hablar también de, de las leonas, porque evidentemente eh, son las que ya clasificaron a, uh -huh. al Mundial, ya, ya estamos programando muchos somos los que ya empezamos a programar, pues sí, ya sí. tenemos el calendario. Ya sabemos que, por lo menos, España se va a mover por la parte norte-centro de lo que es la isla, porque juega en York, el primer partido, no en el Jamón, sino en la ciudad de York, sí. aquella ciudad que William Wallace tomó y decapitó al sobrino del rey. Mm. Sí, por lo menos lo muestra la película eso, yo no sé no estuve ahí, así que me lo contaron, ¿vale? Eh, y un poquito más al sur, Northampton, que es a una hora de Londres, una horita y veinte, y luego otra vez York, es un poco más al norte, es por encima de Leeds, sí. eh, debajo de, bueno, no llegando a la frontera con Escocia, pero, mm. pero no... No, no hará eh, calor, calor. No, calorcito. Sí, Luego, te sí, hay bien. más partidos del Nexter. Se juega Nexter también en, en Sandy Park. Eh, uh -huh. Y la final será en, en Twickenham. Pero ya tenemos fecha, ya tenemos rivales, ya tenemos calendario. Y ahora vamos a tener una Leona aquí. Te va es. a presentar usted porque, porque comparten club, estuviste hablando vos con, con ella, así que somos bueno, los honores. le hice un, un atraco a Man Armada, como, como es verdad. Eh, ¿Cómo sabemos hacer nosotros? Mira que yo creo que ya eh, al final la hemos visto batallando contra Fichis, contra Sudáfricas, contra tal, y lo de la entrevista mmm, hemos tenido que trabajarlo, estamos, estamos trabajando en ello, pero damos la bienvenida a Mireia Andrés, una de mis hermanas, muy buena niña Mireia. Bona nit. Bona nit, Mirella. Com estàs? Tot bé? Muy bien. ¿Dónde? Pues Muy ya, bien, la, ya bien. la tenemos en primera línea, como siempre, como tiene que ser. Eh, Mire, ya bueno, teníamos muchas ganas de, lo primero, felicitarte por esa, esa clasificación, por estar en el en el Mundial después de, de todo lo sufrido, que nosotros hemos estado ahí, como digo, siempre viendo los toros desde, desde el burladero, pero sufriendo con, con vosotras. Eh, bueno, esas felicidades porque realmente es un trabajo eh, hecho por vosotras, no ha sido suerte ni mucho menos, eh, se han puesto las bases, ha costado, ha tenido épica, ha tenido thriller, ha tenido de todos, nos han puesto los pelos de punta, de ahí las rastras que lleva aquí el caballo. Pero pero realmente, ahora fíjate, ella siempre tiene que me encanta ¿eh? porque siempre va con la sonrisa en la, en la boca y, y brillando. Pero creo que ahora la sensación se os ve: no esos hombros ya más relajados y tal. Es, es otra sensación. Ya tenemos a las deuras feds, los deberes hechos y estáis donde, donde merecéis. ¿Cómo has vivido eh, esta clasificación del mundial, esa, esa concentración en Dubái? Cómo, ¿Cómo era por dentro? ¿Cómo lo viviste tú individualmente? Eh, bueno, yo creo que ahora personalmente aún estoy procesando porque <laughs> bueno creo que todo ha sido como un poco un shock para mí yo llevo relativamente uh -huh. poco con el grupo entonces bueno poder vivir esto desde primera mano ya desde el año pasado en dubai y conseguir estar este otro año en dubai etcétera eh, bueno para mí siempre es una gran oportunidad e intento aprovecharla al máximo posible eh, empezando por sudáfrica uh -huh. que es un gran partido es un gran equipo eh, era para disfrutarlos, bueno, disfrutarlo era un amistoso, pero también era para... Para prepararte, ¿no? Para, claro, para lo que Correcto, venía. Correcto, preparar. Mm. Y, bueno, luego, luego en Dubái, pues, las cosas se pusieron un poquito más serias en ese sentido y calurosas. <laughs> sí, sí. Y, bueno, yo creo que en general, eh, desde el principio, había como eh, esos ánimos, esa como intriga de, bueno, de... De que realmente nos teníamos que trabajar el clasificatorio para el mundial, que uh -huh. no venía nada regalado y que realmente, bueno, sobre todo la, mayor, la gran parte del grupo venía muy trabajada y como que querían demostrar que realmente, bueno, nos lo merecíamos, uh -huh. ¿no? Realmente lo trabajasteis vosotras. La sensación que teníamos desde fuera quizá era un poco, eh, para que me expliques tú desde dentro, porque hemos hablado con el staff, mmm, distintas personas, tú como jugadora y el grupo vuestro, esa presión que podía haber externa e incluso esa presión de lo que venía del pasado, tenemos que volver al sitio que nos merecemos, toda esa presión, un poquito ese ruido desde fuera, ¿lo gestionasteis bien? Había tantos nervios como parecía, mmm, os centrasteis en vosotras y, y, y os anulasteis un poquito ese ruido ajeno, ¿cómo, cómo lo gestionasteis por dentro? Eh, yo, personalmente, uh -huh. desde mi perspectiva, lo que yo pude ver y lo que yo sentí, yo creo sí. que eh, la gestión fue muy buena para uh -huh. lo que realmente era sí. una clasificación al mundial. Uh -huh. Bueno, es algo bastante grande, entonces sí. sí que había como una pequeña presión, habían esos nervios, uh -huh. pero yo creo que sobre todo había como confianza y se notaba muchísimo, tanto en los entrenamientos como eh, fuera de los entrenos, en, en el hotel. Eh, relacionándote contra, con, con otras jugadoras, etcétera, eh, creo que como que nos intentábamos apoyar. Sí. Eh, cuando, bueno, siempre hay... Cuando hay una concentración tan tan larga, mm. siempre hay días mejores, días claro. peores. Y creo que lo bueno al ser eh, un grupo tan grande de jugadoras es que siempre va a haber alguien con, el, con la que te puedas apoyar. Claro. Y, y creo que eso, pues, lo hicimos muy bien. Se notó muchísimo luego en el campo, bueno... Se intenta al final reflejar no solo uh -huh. los entrenamientos, sino que bueno, también hay una dinámica de equipo bastante buena. Y, y disfrutar, aparte de, de meter sí, sí, sí. de meter hombro, eh, disfrutar lo que se está trabajando detrás. Me gusta, eh, meter hombro. Sí. Si algo vimos, otra otra pregunta. A mí yo soy muy de desayuno, soy soy de, de dieta. ¿Qué desayunaste el día que jugasteis contra Países Bajos? O sea, ¿qué placajes, Mirella? ¿Qué, qué, ¿Qué recorrido? ¿Qué, qué lo que metábamos con, con Nacho fuera de, de antena, que precisamente de, de un poquito la columna vertebral de, de esta selección, en ese partido contra Holanda, precisamente, yo no conté los placajes en sí, tendríamos que mirar estadística. Luego tendremos a Diego y se la preguntamos, que él se la sabe de memoria seguro. seguro Pero Bimba y tú, la sensación a nivel visual sobre todo, y de, estabais en todos lados, o sea, la 1 y la 3. En todos lados, placándolo absolutamente todo, no quedaba una camiseta naranja de pie. O sea, aquel partido fue espectacular. Mira, al hilo de esto lo comentaban en, el, en la rueda de prensa. De hecho, eh, el cambio de posición de Bimba, que había jugado casi siempre de tres, y la pasaban de uno en aquel partido, etcétera. Tú, por ejemplo, te gusta más jugar de tres. Si te ponen de uno, también te sientes cómoda. ¿Cuál de las dos posiciones te gustaría más? Y fuera de ellas, ¿cuál te gustaría jugar que no hayas jugado aún? Va. Dímelo. Vamos a hacer aquí apuestas. Eh. A mí personalmente eh, siempre, bueno, creo que siempre he sido tres. He probado dos o tres veces de uno. Bueno, cuando empecé en el rugby fui segunda así como de pasada porque mm. no podía ser primera línea, pero no, no por gusto tampoco. Mm. Y, y yo creo que, bueno, siempre he jugado de tres, siempre me he sentido muchísimo más cómoda de, de tres, aunque el uno no es una posición que me desagrade ni muchísimo menos. Mm. Eh, pero creo que evidentemente pues la tendría que trabajar. Bimba evidentemente lleva pues, bastantes claro. más años en la espalda. Uh -huh. eh, el 1 y el 3 lo lleva como, bueno... Sí, sí, la vimos con el cambio al 1. Y... experiencia. Uh -huh. Sí, y fuera del 1 y el 3... Sin miedo, a ¿eh? ver, hablamos de, de ocho. se ven Copa de la eh, Reina. No sé si contaría, me gusta mucho el 8. Uh -huh. eh, creo que también cuando empezamos a salir de la primera línea se tiene que, se tiene que pensar... <laughs> Un poquito más, un poquito en juego más. abierto. Sí, que es verdad. Un poquito difícil lo veo, pero eh, yo creo que un primer centro, si, si hablamos de tres cuartos, un primer centro y si seguimos en la delantera, un ocho. Bien, bien. Me, me gusta, me gusta. Se viene. Hola, mire, ¿ya ¿cómo, cómo estás? Yo te digo que si tengo ya el primer centro como 10, es toma colgadita sí, y, sí, y está, vamos está. ahí, ¿eh? a romper sí, ahí. Para mí la jugada siempre es la misma. Claro. Está. A lo sumo una cruz para engañar, ¿no? Mm. El, recién, recién explicabas que eras o sea, como una de las más nuevas ¿no? en, en llegar a, a la selección. ¿Cómo, cómo, es esa llegada? ¿Cómo es esa bienvenida que, que se da? Y cómo es, por ejemplo, no sé, llegas y te dicen, bueno, te toca compartir la habitación con Bimba, porque es la más veterana y porque, entre comillas, ¿no? te va a mm. o te va a enseñar los protocolos. ¿Cómo es esa, esa bienvenida que, que te dan las chicas a la manada? Pues eh, la verdad es que en general fue bastante inesperado todo. Eh, siempre he estado pues muy agradecida del momento en que me llamaron de la oportunidad. No conocía a nadie porque tampoco había estado, eh, club, en... ¿no? no había compartido mm. DH con las jugadoras. Bueno, hay gente fuera de DH, pero no había compartido en general mucho campo con las chicas que estaban. Las conocía evidentemente de verlas por la televisión, pero eh, no había tenido contacto individual y ellas tampoco me conocían. Entonces había como esa, ese nervio de, bueno, eh, ¿qué pasará? ¿Cómo será? Etcétera. Y la verdad es que me acogieron muy bien desde el primer momento. En el primer momento que llegué a, a Madrid, antes de irnos a Dubái, todo el mundo se presentó, todo el mundo como que eh, hizo como ese paso adelante como para hacerme un huequito en el grupo y la verdad es que siempre me he sentido muy acogida. En Dubái compartí habitación con Inés Hueso y la verdad es que genial, la verdad. Muy bien, muy es que no tengo ninguna queja. <laughs> en ningún momento sentí como que, eh, que no sé, que no, no que no tuviera que estar allí, sino que era como que eh, todas eh, daban como el, el paso ese para que hubiese en claro. general eh, una buena dinámica de grupo. Y eso empezaba como para por que todo el mundo se sintiese bien ahí dentro. Claro. Creo que al final acaba siendo la clave, ¿no? Para vosotros, al final, desde si vamos nos remontamos a Gales, que es junio, estamos en sí, finales claro. de octubre, digo, al final, si no tenés esa, esa buena química con las compañeras, es imposible una convivencia tan larga. Fueron que 30-40 sí. días la última sí. gira, ¿no? Entre uh -huh. Sudáfrica y Dubái. Claro. Sí, sí, no, no. Eh, es difícil. Al final, eh, creo que fue, 32 días son 32 días. Uh -huh. Y quieras o no. Aunque te lleves muy bien con alguien, hay momentos que tú necesitas pues tu respiro, tu paz, tu tranquilidad y lo bueno es que bueno la gente entiende mm. esos momentos de paz. Nadie te agobia y cuando vuelves con el grupo pues bien. eres bienvenida. Conexión con Samantha eran 21 días y le costaba sí. acabarlos. Imagínate sí. 32. Pues o sea, él... <laughs> hay, hay hay grupitos, digo, sabes quiénes son las que por ejemplo están más pendientes de hacer bromas. Eh, ¿Quiénes son las que uf, no molestes mucho, que si está leyendo te, te, te va a mirar con cara un poco, un poco extraña? Se da un poco esto, ¿no? También en, en la convivencia. Sí, bueno, siempre hay gente como que es más proclive a, a estar todo el rato, pues eso, hablando, <laughs> contando chistes, haciendo bromas, pues, como para que la gente se lo pase bien. Y siempre, bueno, luego estamos, pues la gente que es un poco más tranquilita, <laughs> que no quiere decir que no. Que no disfrutemos de esos momentos, pero que también tenemos, eh, nos gusta nuestro nuestro espacio, vaya. el momento Kung Fu Panda, sí. la paz oh, interior. La yo, yo... O sea, <laughs> el, yo conociéndola a Ana, por ejemplo, a Ana Puch, me le imagino que en algunos momentos Ana es como que te mira a lo lejos como diciendo, ni se te ocurra acercarte porque. Se... <risa> ahora, <risa> ahora te revoleo con algo. Ahora no toca. Ahora no toca. Como, ahora no toca. Exacto. El, el pasa como casi todos los, los, los equipos de rugby, entiendo, que las que mandan son las delanteras, ¿no? Bueno, eh... <laughs> bueno, eh... no tanto, ¿no? No, no lo diría, así, <laughs> Creo que vamos un poco regidas por las tres cuartos, pero bueno. Eh... Esto hay que reverlo, ¿eh? me parece... Decir, que... esto, 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 esto asado de por medio se tiene que, se tiene que rever. Hay que acabarlo, ¿eh? hay que darle una vuelta a eso. Sí, 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 por supuesto. A ver, yo lo que decía Mireia de Sensaciones, nosotros desde fuera, lo que comentas de me hicieron un hueco y tal, creo que se notaba mucho el hecho de decir... Con lo que, porque al final una concentración igual de larga ¿eh? pero que no te juegues tanto es decir creo que al final como el objetivo era tan tan capital, tan vital para todas vosotras y decir, toda la que venga aquí si el señor Marruecos me la ha traído es porque realmente está para sumar y tal, es decir, es una pieza más y las necesito a todas, con ese calor y tal y cual, es decir, y, pues mirar a la banda y que haya mucha gente, ¿no? es decir, necesito recambio, etcétera, y creo que se vio por ejemplo, sobre todo en la, en la segunda parte de ese partido decisivo, cómo estabais las que habíais salido de, 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 de un partido durísimo, que se habían dejado las piernas que sabes el calor que hace de arriba y tal, y no os podíais sentar. Estabais de pie, estabais agarrando, estabais nerviosas. Y al final es esa sensación incluso de... Eh, querría estar dentro otra vez, ¿no? Después de cuarenta de y tantos minutos o cincuenta partiéndome la cara, pero sé que la que está dentro lo está haciendo bien. Entonces, mi papel ahora es animarte y, y cada cambio que hacíais cuando salías tú y entraba la otra, ese abrazo, ese choque de manos, se notaba algo distinto. Se notaba decir: no es un partido cualquiera, no es una final cualquiera, no es una clasificación para el mundial más, ¿no? Porque hemos hecho varias, pero esta no era una más. Veníamos de, de un tiempo un poquito, pues, más compulso, más complicado, de no conseguir ese, ese rédito de, de, del gran trabajo que se llevaba haciendo. Y el decir estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, lo tenían cerca. Yo, la sensación que tenía, y lo he ido defendiendo durante estos 15, 20 días últimos, por ejemplo, que había había mucho incrédulo también, había gente que no creía, y yo iba con la del de, de pelayo de yo elijo creer. Y yo, yo ya no os veía en el Mundial, o sea, yo, yo me jugué lo que no tengo, porque no tengo, pero me lo jugué a que estabais ahí y al final se consiguió, y es lo que os digo, yo creo que es muy, muy merecido y que al final os, os merecéis ahora ese, ese descanso mental, sobre todo, que ahora es decir, ponme broncotés, ponme melés, ponme lo que haga falta, que las disfrutaré de otra manera, porque al final es decir, es que esta melé me va a llevar al Mundial, ya estoy en el Mundial, ¿no? Es una melé de Mundial, ya es distinto, ya vas con tus gafitas de sol y tal, y, y el descapotable, ¿eh? estoy, estoy donde me merezco. La verdad que sí. Mire, ya pregunto, ¿qué es? Qué, ¿Quién hace sufrir más? ¿Tommy Russo o María Casado? Bueno, <risa> <risa> ahora yo te porque antes hablamos ahora con Pau no ¿habla? tenemos, ¿eh? papá o mamá Pero, son maneras, yo digo, son maneras diferentes son maneras diferentes, las dos sufridas yo me imagino, digo, ahora María ya estará incluso con, con toda la preparación pensando desde ahora en, sí, sí. en agosto, supongo que tienen mm. siguen con el seguimiento más allá de lo que hacen en los clubes, evidentemente siguen con el seguimiento de, de la Fer pensando ya en, en Inglaterra mm. sí bueno. No, no, si sí, siguiendo las pilas ahora ya toca como meter otro engranaje uh -huh. y empezar a meterle caña y sumar y sumar y sumar hasta el mundial. Qué bueno. Qué este fin de se arranca hay que ponerse ya, dejamos los festejos de lado, hay que volver otra vez el, ¿Eh? el, el, el overol de trabajo y, y empezar. ¿Cómo imaginas esta división de honor de, de este año? Vosotras el año pasado semifinalistas uh -huh. eh, son uh -huh. candidatas seguramente a estar en el lote de arriba otra uh -huh. vez. ¿Cómo ves a este Sanku? Pues eh, de en Dubai venía viendo todos los partidos de, de San Cugat y lo único que podía pensar era jo, qué ganas de volver, ¿no? Qué suerte de estar aquí y qué suerte tengo porque también tengo muchas ganas de volver y poder jugar con ellas. Y este fin de empieza de H encima contra Chami, que bueno es un equipo potente. Eh, en el contacto son Destroyers y tengo un montón de ganas de como de empezar esta liga. No solo eh, como jugadora por jugar a rugby, sino por ver qué tal. A veces es como el año pasado cuando empiezas a hacer la rubiniela, la primera jornada siempre es un poco, bueno, eh, te voy a poner a ti y ya veremos la siguiente. A la que rascas un poco Pero, sale la bueno, con muchas ganas, la verdad. Va a haber ahí duelo con, con Cido, ¿no? Con, con Cidorela, si no me equivoco, en, en, en Chami este fin bueno, de semana. Eh, claro, Cido está de tres, yo estaré con Inés Antolínez delante. Mm. Así que será, será divertido, será una mele divertida, la verdad. Hola, no, hola nos conocemos en algún sitio, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, sí. Dubái, yo no he estado nunca en Dubái. ¡Pam! ¿Quién eres, ¿Quién eres tú? ¿Quién no eres tú? Hermana conozco. de qué, ¿sabes? Y al cuello directo. <laughs> claro que sí. Pero también es, es, es un poco lo lindo, ¿no? Que, que a veces lo que decías, de tener esta relación de, de amistad, de compañerismo muy buena selección. Luego cruzarte, ¿sabés que la otra persona va a dar el mil por porque sí. Incluso es más bonito, ¿no? Cuando le ganas uh -huh. a un amigo tuyo o a una amiga tuya, sí, sí. ganarle. Digo, estos piques lindos que se van a dar esta temporada, sobre todo, entiendo vosotras, eh, sintiendo esto lo que decía Martín, ¿no? Mm. De, el placer del deber cumplido. O sea, ahora sí. Vamos a jugar en serio por ganarnos un puesto, pero el, el trabajo está, ya está hecho. Eso incluso creo que también da, da más satisfacción cuando salís al campo. No, no, sí, sí, totalmente. Y ahora, bueno, con el, eh, con el equipito y con el club, creo que también hay muchas jugadoras nuevas en mm. San Cugat y, sí. sobre todo, eh, jóvenes. Mm. Bueno, que yo diga joven también tiene. <laughs> no, pero es verdad, pero hay un cambio. Más generacional. jóvenes, en plan de... <laughs> sí. Y la verdad es que eh, es gente joven con mucha calidad que viene a sumar un montón. Y la verdad es que no he compartido mucho, mm. desgraciadamente, eh, entre nos con ellas, pero los pocos que he compartido, bueno. A punta maneras, yo creo que será una liga interesante. Sí. Yo creo que sí, Iván. Este fin de semana, ya, ya, vosotros en el Pepe Rojo, lindo debut también para, para una liga. O sea, lindo, ¿eh? Para arrancar, es, para arrancar en el Pepe Rojo no es, no es cualquier es, es cosa. Es empezar ¿eh? con el con el plato fuerte, uno de los platos fuertes de, de la temporada, sin duda. Este chami, mm. yo tengo muchísimas ganas de verlo. Ya viene también con una progresión muy buena, fichajes importantes, tiene un equipo completísimo, se está notando. Y lo comentábamos un poquito, que este Chami y estas Cocos este año tienen algo más. Eh, lo que decíamos, que se ha humanizado un poquito más esa majada onda según qué resultados, pero creo que empezará la Iberdrola y estarán ahí seguro. Y luego, bueno, pues todas las demás, que es lo que te digo, no hay equipo flojo en esta, en esta Iberdrola, que es lo bueno, es, 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 es un All Stars, es eh, los mejores equipos de los mejores. Y, y se viene una temporada yo creo que muy interesante. El primer partido para mí... Sí contra Chami, si, si no tenía alicientes ya, el empezar una Iberdrola y las ganas que tengo de que sea liga oficial etcétera, y el ver el banderín verde aquel no con, con el escudo de Iberdrola, el hecho de que sea contra el Chami y en una catedral como el Pepe Rojo, para mí, vamos, un, motivación máxima. Dejamos lo del Dubai aparcado que estaba muy bien, ahora toca bajar al barro y, y bajar al Iberdrola y defender totalmente Bueno, mire, gracias por, por atendernos lo mejor para este esta excursión a, sí. a Pusela, Pucela luego nos comenta a ver cómo está que vamos a ir a ver también el, el España Fiji sí. ahí que por lo menos en Pucela cuando vas de excursión se come rico yo siempre digo lo mismo sí, sí. El, el, es que en el, España se come muy bien exactamente es lo que tenemos exactamente y nada que comience esta liga de la mejor manera y por supuesto estos preparativos para, para Inglaterra que ya, ya estaremos ahí dando dando guerra por la campiña inglesa entre Northampton y York eso es. que, que son los partidos. Acaba, a caballo se hace falta. ¿eh? Exacto, pues muchísimas así. gracias a vosotros. Muy buena nit, muchísimas gracias Mireya. Buena Nid. Pasaba una de las titanas que tenemos en, en las Leonas. Qué que, primera que, línea, que, qué fu futuro tiene. Sí. Y, y lo que te digo, yo esta progresión que le veo, ¿no? De, de una jugadora que venía. De jugar en regionales en Granada, Daljec eh, que ha ido subiendo, subiendo, subiendo en San Cuat ha ido cogiendo su sitio y nos ha aportado muchísimo sí. al final eh, eh, su papel junto con el de Marina sí. ahí adelante, o sea a mí como primeras líneas voy con ellas una vez más a la guerra que sea realmente eh, Marina es otra de las jugadoras que también es muy joven y que yo creo que si sigue esta progresión, para mí está llamada por, sí. por todo lo que te da también, ¿eh? te estoy hablando de dos primeras líneas que en Mele trabaja muy bien pero es que fuera o sea, los placajes sí. que se pegan la una y la otra, yo no sé quién placa más fuerte sí. de las dos, realmente, y como se junten, <laughs> entonces ya, haz testamento, en, ¿sabes? O sea... Estamos empezando porque si, si cruzas un poco de Beré aquí en, en Cataluña y vas sí. al Barça, también tenés a Yema Silva, por ejemplo. También, que, también. Que juega sí, bárbaro. Sí. A, el a otro día vimos a, a Paula Garzón jugando más de tercera línea pero que con esas hechuras y ese físico eh, Paula está ¿no? Paula la, 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 es, es el operativo como yo siempre digo, ¿no? el operativo seducción sí. de, de empezar con que pasa con, con los chicos también ¿no? de convencer esos, a esas terceras líneas de que tal vez no le, cuando eh, queda no, el que salto es... no le da en, en lo que es en el juego abierto en velocidad, mm. en capacidad atlética pero empezar a convertirlo en otra posición. Sí. Y yo siempre doy el ejemplo, lo hablaba se mira, yo creo que ya serán 12, 13 años que fue cuando a él lo convocaron por primera vez en, en la selección española con Jonah Miranda en su momento. Mm -hmm. Yo le decía, para mí el mejor ejemplo, y que justo en ese momento se da el cambio, es Agustín Crevi. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Agustín Crevi, un tipo que fue sí. toda la vida de tercera línea. Él lo dijo hace poco fue también. tercera línea, mm -hmm. siempre jugó de 6, de 8 y tú ibas a San Luis y jugabas contra San Luis y estaba en tractor mm. o de 6 sí, sí. o de 8, juega en selección a Buenos Aires de 6, debuta en los Pumas de 6 mm. y cuando llega Orcada a Pampas, dice, en Argentina lo que falta, una vez que se retire Ledesma, porque Ledesma ya se sabe sí. que va a faltar un 2, no hay 2 en Argentina mm. y un tipo que empezó a entrenar para hacer, para hacer Y que 2. Y quedó Y que, y que, y que acabó siendo Capitán cuando dos, no, tenía, no tenía Scrum, que era lo que siempre se, 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 se le achacaba y terminó siendo importantísimo sí, sí. en Scrum. Eh, lógicamente en el juego abierto tenía eso de, de flanker mm. más vale pero el lanzamiento de, de, de tú nunca había trabajado el lanzamiento de sí. y se formó como jugar en la élite ya claro. jugando la boda con cap con pampas esto fue que lo 2011 es con, que una reconversión a esos niveles mmm, y si en ya cuatro es difícil. años estaba jugando el mundial sí 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 o sea, en cuatro y, años y como lo estaba jugando en cuatro años era el dos titular de los pumas sí. en, en una copa del mundo fue mm. la, la inglaterra lógicamente luego viene una bestia como Montoya que, que podemos opinar al que te gusta más al que te gusta menos pero para mí en el global como 12 mejor jugador pero porque es más bueno, natural es, es también es más dos también al es final, más eh, natural quieras también quieras que no claro estamos tú mismo es lo has natural. explicado si tú analizas eh, el prospecto no de cada sí. uno de los dos dices pues no, no es que eh, esa historia le haga más justicia y tenga que por eso jugar de titular, sí o sí, de decir, no, pobrecillo tal, no, al final aquí son los Pumas, es lo mejor de lo mejor y hemos venido a ganar, pero al final el mérito que tiene y, y bueno, sobre todo pues es un poquito también como la de Dan Coles en Nueva Zelanda, ¿no? Con, con Cody Taylor, sí. que es decir, ¿qué quieres? ¿Entraña o vacío? Claro. Es un poquito así, ¿no? ¿Qué calidad tenían distintos tipos de, de, de talonador? pero que te daban, es decir, sí. pues Dan Colesme en un partido que sé que se me va a abrir más en la segunda, lo pongo ahí porque luego encima en juego abierto me juega <laughs> como Sonny Bill, eh, a Cody lo pongo más a trabajar porque cuando viene la Boom Squad tiene que estar ahí y esos hombros los necesito. Bueno, mmm, los impact players sí. y los jugadores que comentabas el otro día, que esos 23, no, lo hablamos con yo el otro día, son para todo el partido. Ya no tengo 15 titulares, tengo 23 para un partido de 80 minutos y entonces es escoger, por tramos, como cuando cortamos aquí los vídeos, es decir, ¿dónde ponemos la del DNI de Joldi? ¿Sabes? O sea, pues a ver dónde lo pones y escogerlo bien. Sí. sí. Y, y Paula y la otra chica eh, que tiene, que está, ha presidido Georgiano, que juega de 7 también el día de Sanku, mm. eh, Yo creo que también tiene tamaño como para poder dar. Gaya es. Gaya, Gaya. Uh -huh. que, eh, dos, qué físico, sé ¿eh? que Dos ¿qué, líneas qué más línea? adelante, o sea, Sin duda. Pero esto, insisto, esto es, esto es ya de parte de los entrenadores, de, de quien toque, eh, convencerlas. Eh, yo sé que con el caso de Paula Garzón sé sí, que ya se están hablando con ella para intentar convencerla de que juegue de primera línea, uh -huh. porque es lo que justamente el, el, el gran handicap que acaba teniendo, eh, o que acababa teniendo sí. España antes, ahora ya cada vez menos, es uh -huh. esto, ¿no? De que jugaras muy buenas, pero que en la primera línea siempre acababas pecando un poquito de, de escuela, vamos a decirlo así. Sí. Al final, a mí a Mari se quedó, dámela siempre, a Aroa, sí. dámela siempre, pero es lo que yo siempre explico, rico excelente o histórica de las Leonas, jugada de uno, pero cuando, o de dos, pero cuando llega a Inglaterra, pequeñita para primera claro. línea. Entonces, si, si uno visualiza e intenta ¿no? ir cinco o 10 años más sí. adelante, eh, que lo que al final tenemos que intentar ir también a veces, ¿no? uh -huh. en, en esta imaginación, y tenemos que dar un salto. Y el salto siempre acaba siendo un poco físico. Sí. Acaba siendo un poco físico. Sí, pero también hay, hay otra. Otra línea un poquito que sería mm. la de, eh, estoy viendo también, y te voy a poner ejemplos como que le podría ser Álvaro García por un lado, mm. por ejemplo, y Alba Capell por el otro. Sí. Estamos llegando a un punto, y, y incluso te lo extrapolo a Cheslin Colp. Mm. Es decir, que el que es, porque al final, ¿no? El, el tamaño, ¿no? Es decir, el que es bajito o no tienes altura, eh, cuidado que te lo encuentras por la calle y a nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero para su nivel, para lo que se va a encontrar delante... Eh, bueno, si yo tengo una 6, como la KPI, como te decía, en Sail Sharks, si la ocho y la. Pues entonces la 8 y la 7 tienen que medir metro m sí. Pero el trabajo que te da, les da para ser, es decir, dentro de su físico están sí, al máximo de lo que pueden estar. Sí, sí, sí. Y eso hace eh, carreras. Eh, el ala de, de Argentina, sí. por ejemplo. Es ese punto y aún es más físico que Colbe. Y Sam, le venga quien le Sam venga. Underhill. Pam, por ejemplo. Sí, Sam Underhill, que es, es, ese es punto. un perrito de presa. Eso es. Entonces, eh, estoy viendo y me gusta eh, que se vuelve a lo que sí. nos gustaba a nosotros de antaño: que hay, hay cuerpos y, y hay sitio para todos esos físicos. Y que al final, mira, la nos comenta eh, el señor Montilla desde, desde Panamá, Shark Breeze, por ejemplo, que era un hooker que jugaba como un ala en, en el juego abierto, por ejemplo, pero luego te trabajaba ahí delante. Era un jugador con, con mucha habilidad, por ejemplo, ¿no? Era sí. un talonador de estos, pues ya de ese talonador moderno, ¿no? Con un físico, cuidado, hablamos de, un, de Sudáfrica. Era el más pequeñito de todos, con diferencia, pero a la vez lo que aportaba de garra, de, de, de bueno, contagiaba y por más grande que fuera el otro, los cogía así de la barbilla y decía, tú, tú vas por donde yo te diga. Y era, era un dos que además era un líder. Estoy intentando acordarme, eh, que es, es que, bueno, Tim Beast es parecido, porque Tim Beast no es muy alto, creo que en 83. el otro es Springbok ahora. Sí. Eh, pero es una bola de cañón, es, es ese punto. Exactamente. ¿no? Y había, es que no, no, no lo recuerdo, no era, no era Skullberger, porque Skullberger vino como en 90, pero de esa época... Los, pero muy pocos partidos también tuvieron un ocho que era lo mismo, una bola de cañón. O sea, sí. el centro era de abajo, uh -huh. rápido, impa que impactaba y, sí. y, y, y nos vemos. Y ojo que a veces también eh, ves, ves números 8 que dices, son más bajitos o más bola de cañón. El problema es que son tan anchos claro. que luego te metes sí, Bueno, como en... Bonipola, Bonipola parece sí. una bola de cañón, pero mira cómo dan. Pero luego lo no miras, me acuerdo de Xavier Rash de los Oakland Blues, no sé si lo recuerdo. la policía de Mallorca. Sí, un número 8 de, de, de Oakland Blues que jugó también con los Old Blacks, Xavier Rash, que era una bestia sí. parda, y tenía esa pinta como de más de bolita, vamos a decirlo sí. así, físicamente y era muy hábil con, con mucho dinamismo no con una aceleración sobre todo brutal entonces suplía quizá pues ese palmo de menos luego ya te vino pues un ocho más estilo que Aaron Reed, que es un segunda rápido y con visión de juego sí. pero era un tío que no, era claro, claro espectacular. Bueno, no, no, de los mejores 8 de la historia sin duda ¿eh? que no, no lo quiero poner pero si nos ponemos en plan superficiales y analizarlo así sí. acabas eh, de que hay equipos pues eso que te ponían 5 eh, segundas ¿no? sí. pasa que unos eran un poquito más rápidos sí. entonces a partir de ahí luego el segundo bueno, hoy segunda lo, es esbet Claro, eso. Hoy lo primeros que te ponen a Peter Steve y a de, de segunda y que sabes que son terceras jugando de segundo te, o te sacan alguno de los segundos a jugar de seis o de Sí, seis. Francia también, los segundas y terceras sí. son también de ese, de ese corte más parecido, que son segundas rápidos, con muchas manos, que te sacan offloads, que tienen mucha velocidad. Mira, otro ocho, mira, ahora, ahora que decís de, de, de Francia, el Libremont. El Por ocho ejemplo. que era. Que era, que era, que era Tomás oh, Libremont. Libre Libre y el que, mira, que lo vi jugar. Con veteranos. Eh, que eran dos hermanos que jugaban en Toulon, uno era el 15, que era Armstead. Armitage. Armitage, Armitage. Delon, creo que era. Dillon Armitage. El, Otra, el, eso sí que era bolita de cañón, pero era un subos hiperactivo, o sea, era madre mía, tío. Y el, jugaron con veteranos sí. eh, antes que jugó eh, Las Leonas con Gales ahí en Cardiff. Ah, y que los, los viste allí. Sí, mm -hmm. estaban los dos hermanos y era había varios más. Vaya dos cracks, sí. Eh. No, no, y, y el partido de veteranos es que era espectacular, porque sí, sí. Una, una velocidad a una magia que yo decía, acá los veteranos no, no es mentira. Vamos carnet, los matos. Carnet de y veterano veterano claro. a te lo dan y decir, no, no, este está para jugar de titular no, en es, nuestra ¿cómo? liga. ¿sabes? En, en División no Honor podrían jugar todavía okay. esa, esa gente. Pero la verdad que, ya te digo, se están empezando a, a, a empezar otra vez a ver, porque al final siempre hubo. Porque Inglaterra 2003, Richard Hill, eh, sí, era, era sí. Gil Dalaglio y no me acuerdo el otro, el otro tercero. Eh, mm. Sí, si me Robinson, mm. Robinson. Neil Robinson, pero era Robinson. Nilbach. Nilback era el pequeño. Y Richard era el grande. Eran como Bates Spencer y Terence sí, Hill. Sí, pero... sí. Y, y por las dudas él, él aparecía atrás Hal Hogan, que era Lorenz Dalai, sí. lo que que Qué espectáculo. Que, Ecuador, que, es. Qué número 8 también. Wow. Sí. Wow. Sí, 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 que es verdad. Wow. Y luego tenías el número 9 de, de Irlanda de aquella época. Nos estamos, se nos están saliendo canas ahora, pero Peter Stringer. Para mí es de lo mejor. ¿Cabeza de el mejor ejemplo que ha habido. <laughs> sí, el mejor ejemplo Nunca. que ha habido. Yo lo, me cae muy mal, lo siento. ¿eh? Sí, pero como jugador pequeño. Sí, y sí, con pero... Y no era bajito, es que le pesaban mucho las ovaladas, es así. O sea... <laughs> Realmente ya, ya han pasado la hora, ¿no? ¿Qué hora es? 23.03, ya está. Que ya me ha salido el Gremlin, tío, ya Era en <laughs> Irlanda, en Irlanda de Derby, ¿viste? Contra los Pumas, eso. Entonces, sí, sí. Ogara me cae muy mal también, lo, lo siento. Sí, pero por ejemplo, la, anécdota, la anécdota, ¿me reconocerás, Hogar por ejemplo, más hermosa, es la que Keith Wood... Keith Wood como talonador para mí es el primer, no lo oh, sé, crack, pero el primer crack. talonador moderno. Sí. O sea, fue el que el sí. que empezó todo. Igual que Lomo marcó un camino. Sí. Keith Wood, por ejemplo, ahora nos comentaba eh, Montilla, Sergio Parise no es tan bola de cañón. Y te digo una cosa: eh, poniéndome muy purista, Sergio Parise llega a tener otra nacionalidad o juega en otra selección. Y cuidado, porque estamos hablando, para mí, de la historia de uno de los ocho más completos, sin duda, de, de, del rugby como completo, como yo jugador. Yo que si hubiera, mira, que él, en, en, él fue coterráneo, o coter, coterráneo también, pero contemporáneo, eh, de un tipo como Charo Longo, eh, mm. de un tipo como Leo Senatore, de tipo que jugaron Copa del Mundo. Sí. Pero yo creo que los Pumas con París se hubieran sido otra Uf. cosa. No, no, hubiera, ah. si, hubieras, si hubiera jugado con los Pumas, por ejemplo, es lo que te digo, es una leyenda. Más leyenda de lo que sí. ya es, ¿eh? porque al final, igual que Mamuka Gorgoche, por ejemplo, con Georgia, oh, ¿no? que, que jugando cara, desde Georgia era, era un poco era. el Zlatan Ibrahimovic de, que, de una selección así, un no tipo, una Georgia un como que la que en, ahora. Un tipo que en un partido de mundial, sí. All Black, Georgia sale MVP perdiendo sale MVP, el perdiendo el partido, el partido de puntos de diferencia. Sale mm. el BP porque había hecho sí. el, creo que no sé si era el doble tackle que el, no sé dónde, que más tackle había hecho. Sin duda. O sea, una salvajada que él incluso está en el banco y se sorprende y se ríe cuando le dan el premio Sí, es en plan siendo, no, ¿yo? con esa humildad de decir de sí. tipo tal, pero qué barbaridad sí. de jugador que, que, que bueno, estuvo en ese tulón, ¿no? De, de, de juego de PlayStation de decir, a ver, ¿cuál cuál vale, cojo? ¿Qué All-Stars monto? Manager, el, 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 sí. El total club manager, pero oh, el top. Espectacular. El a mí top. a la gente no le gustaba tanto, pero ove, el discursito de, del señor Wilkinson en francés y... Otro también ahí. Eh, eh, el, el número 6, que era el, el nozelandés, que, que era una bestia. Eh, era, eh, el... eh, que jugó el Mundial 2003 para Nozelanda, no me acuerdo. Keino, eh, no. Eh, no, 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 no. No, no, no. Eh, me, eh, me sabe Lake Tahoe, pero Lake Tahoe es un lago que está en mesan ¿Y a Mesam tampoco? No. ¿Mauri? Sí, era Mauri, era Samoan, era... Una, ¿En tulón Sí, no, Menza, es Lucas Menza. ¿Jerry Collins no, o sea, no? No, no. ¿Jerry no, Collins no estuvo? No, 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 no. De hecho, cuando vinieron a jugar aquí, que jugaban el partido con un SAP, que era el de Top 14, no el de Copa sí. Europa, el de Top 14, que fue el último. Mm. Eh, estaba él con su pareo, Samuano, en la grada. Estaba él, eh, el sudafricano que jugaba de tercera línea, Smith. Juan Smith. Juan Smith. Juan Smith uh -huh. Eh, Juanito, eh. Juanito, sí, Ali Williams, venir. Ali Williams creo que también estaba. sí Es que qué equipito. No me eh? acuerdo, no, pero estaban en la grada ellos. Estaban en vacaciones, estaban recopete, estaban se conocían las Ramblas, el mare magnum. Y... ¿Cómo? Y <laughs> y el que, vela. No, no, venía, no te miento, venía con el, pareo, con el pareo, uh -huh. pareo samuano hermoso, bueno, para... más bueno, más ahí, está, ahí lo tenemos. Ahí está. Qué grande. Buen dato, sí, es verdad, Chris Masow. Sí, que sí. Chris Masow es al que. se Sebastián... Leita How. Leita Howe no, Chris Masow. Sí. Eh, es el que creo que Sebastián Chaval, ¿no? En un partido creo que es con los All Blacks, lo deja inconsciente de, de un placaje sí. que lo, lo pilla justo en sí. el aire y cuando cae, cae con. Hay, cae Masow, Chaval, chaval. Y, y se queda ahí. Y... ¿Qué nace la leyenda de...? No, sí. no, no, fue, no, no fue Randall el que lo placa. No, 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 Masso, no, no. Masso. no, no, es Masow, es Masow, porque es, el... más de, es más de aquí. El. Hmm. el... Y ahí nace la leyenda de, de chaval que se termina, el mm. se termina en el hombro de. Primero en el hombro de, legalmente, en el hombro de Cottepomi mm. y luego acaba ilegalmente en, en, en el hombro de. de Leguizamo. Le, ¿No? sí, ¿Le, le pasa las patas para arriba. Bueno, lo, el famoso ataque Le pusieron tacon. la parrillita. Por cierto, hoy no, no, es que no sé si lo, lo, lo habías pasado tú o lo vi por ahí eh, un, un placaje también de, de Leota. Eh, el Trevor dos, Leota, yo, yo colgué el, el vídeo. El, el que le pega al uno de Francia que lo, oh, el, y el que viene atrás a limpiar. Ese sí. Es el mejor. Sí sí sí, o sea, pero es que Leota era 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 un carnicero, o sea era de butcher total, sí, era durísimo sí. además era era. Sí, el que lo quiere? Lo quiere. Para era el resto, era para... Bakis Bota, pero como sí. si lo hubieras dado al Mario Bros si y lo hubieras dejado un poquito más bajito, pero con esa esa mala leche como brazo no de esos de esos jugadores de decir oh, qué, jugador Brad qué duro qué duro. Durísimo. Gente que estaba lista para ir a la guerra. Sí, sí. Acabo de cargar el boli. Te dije que sácame de aquí, salme, por Dios. Sí, sí, el se está transformando. Es que me estás hablando de cada asesino, viejo. Sí, sí, te miedo, ¿eh? Estabas buscando los terceras, ¿eh? Medios crown. Vamos a tener que respirar un poquito. Vamos ahora a dar paso en nada, ya. Vamos a hablar con Diego Dolan para ver esta previa de la edición de honor, para hablar un poquito más de las leonas y sobre todo de lo que fue su entrevista con Juan Marruecos. Eh, así que ahora daremos paso a Diego, pero antes hay que vender, ¿verdad? Salme que me está haciendo señas, en cualquier momento me manda un francotirador, porque tenemos publi, así que ya volvemos Espacio auspiciado por Equipaciones Deportivas Club diseñamos tus equipaciones 100% personalizadas y también somos distribuidores de la prestigiosa marca italiana Macron contáctanos en www.claplx.com y responderemos a todas tus necesidades. Be brave, be clap. Bueno, continuamos lo que decíamos recién, ¿no? Espérate, espérate. Sí. Clap, 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 clap. Exacto, clap, bien. Vamos a hacerlo. Clap, bien. Exacto, verdad. Me, me había olvidado el, 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 el cierre, el remate del, el remate del final. Es que me estaba, eh, estabas con, con Montilla que dice eh, Ley Samón de 6, Corcho de 7 y París de 8. Todo tenés ahí, ¿eh? Dios. Tenés todo ahí, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes aquel vídeo viral que hay sí. en, en, en Instagram? Que sale un chico con la tarjeta y ve algo muy chulo y empieza a picar así con sí. la tarjeta en plan cómpralo, cómpralo, sí, cómpralo. Porque, porque además creo que de cambio tenías al Kiwi Durán que era mm. otro, otra bola de cañón también que tuvo Argentina. Martín Durán, por ejemplo, que... Y que, te decía que, que, que para mí actualmente eh, la tercera línea que tiene Argentina para mí es también de las más completas del mundo, te diría, con titulares y, y impact players. ¿eh? O sea, tienes, sí, sí, tienes sí, sí hoy, un... hoy, hoy, hoy creo que es la, la más completa de la historia. Sin duda, y, con, y con por el tema de lo que te decía de ese tamaño del físico cambio, de del los Matera, los Kremer, tal, de mmm, casi dos metros. Trabajadores, placadores, hábiles, con recorrido, tiene una tercera línea a mí de, de las de las que más me gusta a nivel mundial, te lo digo, las más completas. ¿sabes? Y uno, de, uno que, que, que no sabes que, cuál es mejor, ¿sabes? El esperemos seis, el sitio, ir a ver pronto, mm -hmm. que es Joaquín Oviedo, que es Joaquín Usap. El otro sí. que para mí es. Por eso te digo, y, y lo que viene, ¿sabes? Es, sí. es... para mí es, es, mm -hmm. es cosita, cosita seria. Sí. Vamos a dar paso para hablar de esta, de esta previa de División de Honor, para seguir hablando un poquito de, de las Leonas, porque este fin de semana, lo que decíamos antes con, con Martí. Arranca el plato fuerte de femenino. Sí. La copa de la reina fue un poco un entrante bueno, el entrante ¿Bien? con tres rondas de entrante, muy 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 ricas. Menú de degustación muy bueno. Exacto, sí. pero estamos todos esperando ya, viste que vienen a la parrillada, sí. la... de ver a nuestras leonas ya jugando en el campo también, por eso sí. hizo... O no, volverlas sin, a tener suma en, sin, en nuestra liga sin faltar liga. El, el, el respeto a nadie pero mm. cuando están nuestras seleccionadas en la liga la verdad que los partidos son mucho más lindos por lo que dan ellas y por lo que contagian a sus compañeras eh, también esos equipos suben eh, cuando muchas muchas leonas. hacen mejor a sus compañeras sí, sí, no duda, solamente por, por, por lo que sean ellas eh, esas jugadoras es así que, que aportan a, a la compañera exacto y hablar sobre todo de la entrevista yo se lo, se lo confesé que no la pude ver completa vi, vi solo la primera parte la entrevista con, con mm. Juan González Marruecos Entrenador de, de las Leonas, así que le damos paso al especialista de rugby femenino en España, el tipo que más sabe no de este deporte ovalado a nivel femenino, que es el señor Diego Dolan. ¿Cómo le va, amigo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Se va? ¿Te escucha este? bien? Sí, bien. genial, genial. ¿Cómo va esta? Ahora, ahora tengo un nuevo juego que es, es Modélico, según el marca. Opa. Soy Modélico. Modélico, vamos. ¡Mirá! ¿Modélico? ¿A quién pagaste para que te <laughs> llamara Modélico, papá? O sea. Eh, algo ahí. Hoy se pone jersey, ya no viene con ahí, remerita de rugby. Un... Se pone más oficial. Ico, yo, para pa <laughs> mí, te dijeron Ico el caballito y vos tiraste lo de modélico ahí. Dijiste, ya fue algo. Eh, está escrito en el marca, no lo puse yo. Sí, sí. Yo, yo lo, lo he visto, he visto como Tipex y está escrito Bolín. Pero, encima, pero sí, ¿por qué era, era lo de modélico o, o, o era así fuera de contexto? No, era por lo de la página y demás, el, el, todo, todo el trabajo. Grande, que llevo 10 años. Que, o sea, que estoy... A ver, salí en el confidencial, salgo en marca, pero como siempre, en la hora ovalada. Pues, claro, papá. A ver. Dios, o sea, a ver. No, y, y lo más importante, saliste en rookie femenino, que es, que es donde de verdad. Sí, ese, ese, eso es lo la, modélico. Lo, lo nuestro, cositas, sí. Entre ejemplar y modélico, no sé, no sé ni si uno ni el otro. Es que creo. de hecho, el otro día nosotros, el domingo no, no, no quisimos meternos mucho, pero hubo un picantito ahí interesante en el chat tuyo el domingo pasado, ¿no? Uf, sí, sí. Se, estuvo... puso, se puso picante el tema Barça pero, boi, ¿eh? pero sí. picante picante o sea yo dejé la de poli bueno una frasecita y me fui porque estaba el tema estaba estaba el tema yo, no, yo en ningún momento quise poner ni una coma no me animé no. a nada porque muy digo, picante no, no. y además que las partes por lo que parece pare, parecía que eran de las partes precisamente cada uno es decir en este juicio yo no tengo ¿sabes? soy espectador mero espectador sí, sí. pero, uf, sí, sí, estaba, pero estaba era, era muy arrajatable igual eh, las dos opiniones Eso. eran como o sea que, que, que... me gustaría ver si se enfrentan en algún momento de nuevo en el campo que bueno va a pasar sí este sí, año. sí sí pero sí. cuidado ¿eh? se vienen se vienen derbis muy muy picantes Diego esta temporada por lo que hay sí. lo que hemos visto y lo que se ha forjado sí. al menos esta temporada yo la sensación y, y lo que Espero y abogo a que sea que se vayan limando asperezas cada vez más, que se maten en el campo porque nos encanta cuando pasa así, pero porque es lo que te digo, porque las gradas también veo ahí un, un punto ácido que, que bueno que está todo muy caliente creo yo por, por distintas cosas que no han habido. Apunto. Sí, pero al final también eh, lo vi un poco como como te lo diría como un divorcio en el que las partes no se quieren poner de acuerdo no eh, al menos en ese momento, pero espero que con el tiempo pues se entienda decir a ver vamos a recapacitar somos ahora mismo en el máximo nivel contando con división nos ve pues tres equipos catalanes vamos a hacer una familia de, de un frente común ¿no? Sí. y oye que tenemos que estar muy contentas y tal y bueno al final oye lo intentamos no ha salido bien el proyecto o las partes no se han entendido pero cada una en su club y que nos encontremos esto es rugby no lo que nos ha pasado siempre yo creo que la situación del Barça me parece que, que, que lleva también en algún punto alguna tirantez por lo que se vivió en, en, en los otros dos clubes de, de que las jugadas fueron o intentaron ir a entrenar yo creo que ahí se, se se empieza a torcer un poco todo, sí. porque la relación, o sea, yo me acuerdo que lo, el primer sí, programa que ver, hicimos y, nosotros con Silvia, perdón, de, el, el primer programa que hicimos nosotros con Silvia era más de, 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 de picanteo divertido, de buscar un derby, mm. de, de. Pero yo creo que el otro se enturbió bastante, sí. o enturbió un poco mm. todo, ¿no? Y, y generó también opiniones de, de, para todos lados. Sí. Me parece que. que eso pero sobre tema. todo considero, eh, creo, y y de verdad, pido que, que ese entorno también. Ayude que al final la parte, sobre todo del entorno, si las jugadoras están más o menos picadas, al final, y es lo que te digo, y ¿eh? nos ha pasado a todos, al, par al tercer placaje o la tercera hostia que te pegas dentro del campo, al tercer partido que ya te estás pegando y tal, todo aquello, el propio rugby te, te va dejando, no te va enseñando que nos ha pasado, tienes un mal día en el curro, sí. lo, paga lo paga el del entreno, es así, nos ha pasado a todos y, y lo canalizas así. Yo espero que es eso, que se peguen todo lo que se tengan que pegar siempre en el mejor sentido de la palabra, pero sobre todo que el entorno se calme y entiendan a qué decir, oye, esto rugby, pues podemos estar más de acuerdo. Menos, cada uno tenemos nuestra institución, y que al final es lo que te digo, cuando hicimos nosotros el, el, el partido, eh, es como ponernos a hablar en ese partido de lo que había pasado antes y tal, no en qué nos centramos, o al menos lo intenté yo llevar por, por claro. ese camino. Oye, el Barça está en división de honor, sí. el Barça ha conseguido tener equipo, es una buena noticia para el rugby catalán, para el Barça en primer lugar, o la Asociación de Batalán, vamos a decirlo así. Eh, para todo ello, al final, era vamos a mirar hacia adelante. Y al final, la, sí. la mejor noticia, ¿cuál es? Oye, pues al final no nos hemos entendido, pero cada una de vosotras tiene su, su equipo que también te digo, habrá que ver cómo les va la temporada a unas y a otras, porque al final el no aunar fuerzas, si lo analizamos desde fuera, eh, para mí van justitas en ese sentido, tendrán que tirar mucho más de, de, de actitud y de carácter que de fondo de armario y de, y de capacidad física, porque irán mucho más agotadas que otros equipos con más plantilla es así eh, pero bueno será más épico y quizá pues, pues lo defenderán con más ganas también ¿no? son, son tesituras que, que ese Barça por ejemplo tengo ganas de verlo en esta primera jornada a ver cómo está yo contra Sanku las vi las vi como siempre con muy buena actitud con un puntito incluso más de lo que ya tenían por, por ese, esa reivindicación, pero bueno, vinieron con, es, es la realidad, vinieron con 19 jugadoras. Hay que ver eso en una Iberdrola tan larga y tan dura, pues, pues cómo lo van gestionando. Yo no sé cómo lo ves tú, Diego, el, esa plantilla así, sobre todo analizándolo, vamos a ponernos más técnicos, ¿eh? analizando la parte deportiva, eh, esa plantilla más cortita y tal, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees que lo pueden encarar? Para mí hay, do, hay dos lecturas acá. Por un lado es eh, que suelten un poco el tema de, del juego de Aroa es decir, uh -huh. eh, el contra Sanku se vio que todavía tenían muy en, en la sangre el juego de Aroa, sí. ¿no? con la forma de jugar y demás, las jugadas eran las de Aroa y demás entonces, a ver cómo va plasmando el, el, el técnico que tienen ahora el sudafricano, sí. subjuego cómo adaptan ese juego y después lo del fondo de banquillo para mí va a ser fundamental porque no tienen gente sí. eh, son 20, 22, 23 personas lo decía Silvia el otro día uh -huh. eh, no tienen un fondo de armario eh, para una liga de que, que al final son 10 partidos sí uno dice, bueno, 10 partidos, pero diez pero, partidos, pero te sacan quizás a dos o tres por la selección. Sí, sí, y que 10 partidos. O sea que, claro. que, que no, no hay equipo flojo, que lo decíamos en esta Iberdrola, que hay delanteras. Sobre todo, yo sufro más o, o me centro más en el tema, por ejemplo, de, de eso, de una primera línea, de ese recambio, porque decíamos, no, el Majada Onda, pues están más humanizadas, ya no hemos visto esos resultados y ese dominio tan. Ojo, y más con lo que viene de Cocos y Chami, pero Majada onda, tú lo sabes. Cuando te dicen tocan la trompeta y vienen las impact players, ¿quién entra? Y Gemma puede aguantar hasta que puede aguantar, pero la que entra, no sé si, sí. con todo el respeto, si tiene el mismo nivel, la misma capacidad física, si está al mismo nivel de, de, de dinámica de Iberians y, y Leonas, etcétera. Claro, ahí es donde pueden sufrir. Y, y con una delantera en la cual se te coman en melés o tal, sé que tienen, ya te digo, eh, no les pongo un pero porque la actitud yo la vi muy loable e intachable y se llevaron un partido contra un San Cuad con plantilla completa. O sea, las cosas son así. Y jugando fuera ver, de casa. El corazón y todo, lo tiene. Pero... Sí, sí, el corazón, el, el, el corazón está, está ahí. El corazón lo tiene desde hace 4 o 5 años. Eso, Eso no es. va a cambiar. O sea, el, 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 muchas veces era más garra que juego. Más o allá sea, que después tenían buen juego, pero era más garra que juego. O sea, era corazón, 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 corazón hasta el último minuto. Sí. que ahora estás peleando contra los mejores. Sin, o sea, miras para atrás y de repente ves que, que tenés que aguantar los 80. Sí, o sea, para las y. las primeras líneas, eso es un sufrimiento sí, sí. permanente. El otro día con. Eh, te lesionás y decís, hostia, que si me voy me quedo con 14. Sí, sí, que forzarán algunas, que esa lesión no se acabe enquistando, o se acabe crónica. ¿sabes? Con o sea... pasó que, que, de hecho, lo hablamos con Stacy después, sí. que eh, sale eh, Sara Mendavia. Sí. la media parte y vuelve a entrar y sí. tiene que volver a entrar a los tres minutos porque llamas hace daño y, y tiene que jugar casi los 80 minutos como, como tres sí lo que pasa es que vuelvo ahora tiro de mi momento metáfora ¿eh? tenemos que poner un, una señal para las metáforas cuando venga una de estas lo que decías de este barça de el corazón ya lo tiene, sí que es verdad pero está en ese momento eh, Thanos contra Capitán América con el martillo, un spoiler para quien no lo haya visto, pero que se abrocha el escudo, qué tal, pero es, es un Capitán América muy, muy dañado y Thanos es mucho Thanos. Sí. Y no es un solo Thanos, es que hay varios Thanos, son 10 Thanos, que es lo que me decías tú, esos 10 partidos bueno, eh, te puedo aguantar eh, pero ¿cuánto? ¿cuánto te puedo aguantar en una liga tan larga? Mm. Y lo que dices tú como se me llemen a Yema o, o la señora Garzón que está haciendo posiciones a Leona eh, claro mmm, bueno, te bueno, que negociarlo. Bueno, para perder ¿no, eh, Samaru Cruces que se va con Uruguay, ¿no Diego? O sea, ah, tiene ejemplo, está, en, está en Uruguay ya. Pues bueno, ya, está, va a jugar el sudamericano Claro, pues solo por eso al final es una jugadora que, que me consta que está siendo 15 titular ¿verdad? Eh, está jugando sí, de 15, 15, 15 titular, sí. claro, y que será una pieza importante para, para Stacy en, en este nuevo Barça, ¿no? Una de piezas que, que está llamada a ser protagonista en esa tres cuartos lo van a notar mm. sí. A ver. sí, yo creo, creo que va, va a depender mucho de cómo arranque contra el crat porque mm. juegan de local un crat mm, sí. que no, no no está en no es el crat del año pasado no es el crat donde, donde tenías alguna que otra figurita sí. tienen varias lesionadas que se están recuperando como es el caso de maica como es el caso de la portuguesa mm. digamos un crat muy joven se fueron las, las sacando alicia san martín sacando sí. dos más el red ana alba el resto es, es un equipo muy, muy joven. Sí. Entonces, eh, si arrancan quizás ganándole al CRAT, decir, bueno, ganamos el primero, a ver lo que venga. Ahora, si perdés con los equipos, que para mí va a ser uno de los que, eh, lamentablemente por, por el cariño que le tengo al CRAT, ¿eh? pero, sí, que pero va a conociéndolo bien, sí, Krat. claro. Lo analizas. Eh, a ver, se ha ido Maika que volverá pero ha vuelto Mariana, que yo creo que es una de las mejores noticias sí, para, sí. para... Bueno, rugby. pero Mariana, que, ver. yo prefiero que la vayan llevando de a poco. Sí, sí, yo también. O sea, el otro yo, día jugó cinco sí. minutos y se nota. ¿eh? Te lo compro, no, digo no, no, porque no. además tengo muchas ganas de, de, de que Mariana se pueda sentar de verdad, supere ya ese periodo de, de lesiones continuadas por el bien del crack y por el bien del rugby femenino. O sea, ver a Mariana Romero jugar en un terreno de juego para mí es de lo más espectacular que hay en rugby femenino. Me parece una jugadora hiper top, de lo mejor de la liga sin ninguna diferencia y cuando esté bien físicamente y tal lo que te digo seamos aficionados del equipo que sea, o sea yo, me gusta retransmitirla de, de, sí, aunque sí, tal cual. Que lo que te digo el empate aquel contra contra Sanco que no sufrimos que aún aún estoy con la visita al cardiólogo me está haciendo revisiones pero pero que decir qué jugada sabes o sea yo tengo muchas ganas de verla sí que es verdad que es lo que dices pero es lo, un cráter renovación no jugó, uh -huh. lo poco que jugó el otro día levantó el equipo sí 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 es que el es... equipo como que estaba muy chato y entró y fue como un, un aire nuevo y no no es por lo que haga ella es por el juego que te da porque en defensa sabes que está eh, al un final poquito el año pasado mm. que la tuviste también en, sí. en, en, en Sanco, es esas jugadoras que sí. Sí, no sí, solamente sí, sí te sí. aportan en lo físico mm. en el juego, sino en lo mental. Es como perfecto, está ahora sí. Y, Vamos todos. y creo sea, que, que Maika ta también tiene ese papel, además de lo que te da físicamente en el terreno de juego, pero el tener a Maika al lado también lo nota mucho el cráter, creo yo. Y por las sensaciones que hay y que ese equipo tan joven que dices, tener a dos faros como puede ser Mariana y, y Maika cuando estén las dos bien, son, son dos puntas de lanza que las querría yo para mi equipo, para la selección y para, para todos lados. ¿eh? O sea, son jugadoras que les pueden dar mucho más y que como les des un poquito te pone a hacer mucho daño va a hacer una temporadita bonita sí. eh... eso te iba a preguntar, ¿Quién, ¿quiénes ves como, como candidatas a estar en el, los, en el grupo de cuatro de arriba? Eh, el Chami me parece que es el equipo más serio y hoy estaba, estaba actualizando la página con toda la base de datos nueva mm -hmm. y demás y, y no pude poner a ninguna nueva del Chami, o sea que más allá de dos que vinieron, que mm -hmm. eran jugadores que ya estaban en otros lados, o sea no es que trae gente nueva, es gente que es ah. ya es de la casa, gente que, eh, que ya lleva uno, dos años, tres, un equipo súper joven Sí. Eh, de hecho, tiene para poner 4 9 de nivel. De mucho <laughs> o sea, nivel, sí. 9, 10, 15. Puede jugar a lo que quiere. Eh, y, con, y con un juego muy claro. O sea, sabe a lo que juega. Sabe cuáles son sus fortalezas. Ahora encima con eh, Nerea García de tercera. Mm -hmm. Que es un. Sí, sí. Sí, o sea, sí, no quiero tenerla por delante. Eh, meten encima a Sido ahora de 3. Sí. Que es jugadora con experiencia, Top. con. Primera línea con, todo, con, todo con físico y con, y con broncotés de, de, de sí, tercera casi. Sí, eh? Al sí, final sí. también lo que te aporta ahí y con ese equipo tan joven y tan dinámico que pueden tener, como dices, eh, con una idea de juego clarísima, es como muy, muy engrasado. Eh, el Chami este año para mí está llamado, es lo que dice, él, el equipo más, más completo, sin duda, y que además ya lo lleva demostrando tiempo y el hecho de que comentes que los nombres no cambian. Quiere decir, en plan, pues un poquito como, como estas leonas, ¿no? Que han ido rrr, esa misma plantilla que hacíamos de 30-40, que ya saben quiénes son, que somos la familia, que vamos juntas, que tenemos un objetivo y, y desde el Chami se dice. O sea, están, están con ganas de, de hacer cosas grandes. Con jugadoras súper jóvenes, como es el caso de Matilda, como es el mm -hmm. caso eh, de Carmen Miranda, eh, jugadoras que ya vienen con experiencia. Sí, sí, sí. Eh, y que tienen el ADN, que eras o no? no, no todas, pero que tienen el ADN Chami sí. de cómo se juega esto. Mm -hmm. Eh, porque Matilda, con 16 años, ya la veías que tenía, tenía sus cositas. Sí, eh, tanto. Con su pelo suelto y demás. Sí, sí, eh, ese pelazo. Que me gusta el pelo de Matilda. En 16. Entonces, me parece que, que, que después de tantos años quizás de empezar a buscar gente de fuera, de esto, del otro, de, de, como de intentar armar un equipo, me parece que desde el año pasado este lo consiguió. Consiguió mm -hmm. armar ese equipo. Entonces, me parece, así como el año pasado, le, le, quizás el, el hecho de que lo que hablamos o lo que estaban hablando antes de... Le tocó quizás de local contra un equipo que venía de abajo, sí. quizás mm. la cabeza le jugó en contra, como diciendo esto lo tenemos seguro. Sí. Eh, creo que encima tiene ese aprendizaje. De que cualquiera te puede ganar. Bueno, y le tocó el equipo, vamos a decirlo así, del, del año pasado que el Barça era el equipo de todos los que habían en, en ya partidos de estos finales, etcétera, que era el, el, el equipo que te la podía liar. O sea, hablando sí. así de idioma de bar, te la podía liar. O sea, si había un equipo que podía hacer la de David contra Goliat y cargarse un grande, era Barça. ese Barça. Yo lo dije antes de ese partido. Digo, es un petit chuis de turrón, es turrón de Alicante, un, un chami Barça de la temporada pasada con el Barça que el completo. Era durísimo, o sea, sí. durísimo. Eran dos de los equipos más duros, sin ningún tipo de duda, de, de la Iberdrola. Entonces, este año, yo es lo que, lo que dice Diego, se han llegado a, a decir, esta es la temporada, la sensación que yo tengo desde fuera, es decir, este año se consagran. Siempre con el respeto a las que tengan delante, ¿eh? sobre todo mmm, siempre valores a, a la reina actual que es Majada Honda, ¿no? El, el trono Trirreina. de hierro la tienen Trirreina. las reinas el, el, el trono de hierro es suyo, pero, pero viene mordiendo Cocos y viene mordiendo, por ejemplo, muy fuerte Chami. Para mí son, son los dos equipos llamados a estar ahí en la torna y a poder decir, pues, pues desembarco del rey y quiero que sea mío. Sí. <laughs> o sea, tienen ese puntito. Sí, onda este año lo veo difícil, ¿eh? Hmm. Eh, el, el grupo de veteranas que quizás tiraban de corazón sí. ya no están uh -huh. esa primera línea eterna ya no está eh, las tres cuartos vamos a ver cómo cómo, cómo puede reemplazar a las que no van a estar por el seven de hecho ya para este fin de semana ya hay varias que no están sí eh, bueno ahora salió dentro del listado de sevens <coughs> salió que Zahia Pérez ya no es más parte de Majadahonda por ejemplo que es no una jugadora pero como Fer, no que ah, es Fer. Eh, sí, las jornadas que cisneros, estaba... Por lo menos mm. figura que están cisneros. Ah, están cisneros. Eh, entonces, pues, al no, final... No lo conocía. Por más que tenga sí. o que, te, que en su momento tenía mm -hmm. ese banquillo amplio y que decías, se me van las tres primeras, me entran otras tres, pero ahora me parece que le va a empezar a faltar ese cambio, ese recambio en el juego, de decir, bueno, sí. tengo 23, ahora sí. ya no sé si va a tener esas 23. De hecho, para mí va a empezar a, a sufrir hasta, hasta dentro de las titulares. Claro. Eh, por el caso de por en, en, en la Copa de la Reina, que está bien mm. que se le habían ido varias por la selección y demás, pero que Rocío Rodera, que siempre fue de tercera línea, estaba jugando de ala. Ya, Entonces ya, ahí ya. es decir, hostia, que claro. ya no tengo tantas. Por más que, que, que es una transformación de una jugadora que es súper importante. Mm. No sé si sacrificaría un ala titular está la temporada mm. pasada para, para rearmar a una tercera línea. Y de hecho, Diego, es algo que veníamos diciendo los últimos años, sobre todo de un majada onda que siempre lo comentábamos, una vez comentabas el resultado y tal, y los que llevábamos tiempo siguiéndolas era, yo el fondo de armario de Majada Onda lo querría para mí, porque lo comentábamos siempre, dice, claro, el resultado no sé qué, segunda parte, eh, veíamos los parciales y decíamos, la segunda parte, 24 puntos más. ¿Por qué? Porque entraba la Boom Squad de, de Majada Onda y decías que solo la Boom Squad de Majada Onda es un equipo titular y ganador de una liga Iberdrola, solo las suplentes ya podían serlo así, tenías a la mitad de la selección, tenías jugadoras veteranas con, con mucha experiencia y que aportaban mucho a también las jóvenes que se, que se sumaban al proyecto. Una zahía que estaba ahí, que ahora dices que ya no está, pues, pues se, se notaba bastante. Entonces, hay que ver sin ese fondo de armario de miro para atrás y no, no, soy yo la que tengo que tirar para adelante. Esas jugadoras que quizá no fueron tan protagonistas en este último año y medio, que ahora les toca dar un paso adelante, están preparadas, no lo están, como han gestionado el Ser Impact Players, que lo hemos comentado en, en distintos programas, eh, están con la mentalidad de decir, no, ahora me toca a mí y estoy con garras y quiero morder. O, o es en plan, bueno, claro, ahora que se va la veterana, entonces me metes a ¿Qué pasa? Eh, lo, lo hemos vivido en, en equipos. Sí, públicos, no, como... y, a, y hasta que las jugadoras se mm. den cuenta que son las que tienen que dar el paso adelante también, eso, eso te pasa en todos los equipos en todos los deportes. Sí. Hasta que puedas asumir ese, esos galones, esa responsabilidad sí. y, 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 y que te des cuenta que estás preparada para hacerlo, porque creo que, que, que lo van a estar. Sí. O sea, si, ningún equipo creo que gana tres ligas seguidas si no tiene un fondo de armario decente. Y ahora os digo a nosotros que estamos aquí y que nos gusta disfrutarlo mucho y somos frikis de estos, el paradigma de una iberdrola muy distinta creo yo este año. Porque acabas de comentar ese crat bastante, por no decir muy distinto, un chami reforzado y ya apuntalando el proyecto, unas cocos que parecen otras cocos, ¿no? Y que pinta sobre el papel. Con, con muchas reincorporaciones. en bueno, el, el caso de Cas. Sí. El uh -huh. caso de que vuelve Marta Carmona, que para mí es un centro ala que. Sí, sí, espectacular. Tendría que haber tenido más suerte en cuanto a selección y demás, una jugadora durísima en defensa. Es que las lesiones sí que nunca, nunca llegan en buen momento, ¿eh? pero creo que a, a Marta justo le llegaron cuando, cuando, cuando estaba en el, el momento más dulce y estaba llamada y ya estaba entrando en esa, en esa dinámica. Entonces le ha pillado ahí, es una gran jugadora, puro carácter y, y muchísima calidad. Un San Juan también con una re, re, eh, generación nueva, también, no una renovación general nacional ahora me ha salido, a las 23 29 ya no me salen las palabras eh, pues esa renovación, yo lo veo desde dentro, os digo, ese Cuat, lo comentaba Mirella, es un Cuat muy joven eh, tenemos a lisha pero la tenemos más en el burladero, como yo, ¿sabes? pero sigue estando ahí eh, bueno, eh, Abril se te la están llevando con el Seven que es una jugadora que, que, que realmente te puede hacer mucho daño fuera, bueno, hay que ver este Cuat. Este también estás joven, cuidado, eh, lo que viene joven por detrás apunta maneras, no lo siguiente, pero como todo, como ese Chami de los últimos Dos años, creo que es un San que se tiene que empastar un poquito, entenderse, engrasarse, y creo que es una liga pues divertida para eso. Un Gecho, ¿no? No quiero decirlo mal, pero Gecho y, Cisneros... ¿eh? mm -hmm. y Cisneros. Pero no Gecho y Cisneros otra sé, ¿por vez. Creo a mí me mm -hmm. da que puede sorprender. Claro, Bueno, pero... en Cocos vuelve después de, creo que son tres temporadas, Margarita Rodríguez, también La de la selección. Mm -hmm. O sea, de repente. Sí, 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 sí. Yo, eh, que por ahí no está para los 80, pero que te bueno, juegue 20 minutos, bienvenido sea, o sea. Con todo el respeto por las demás, lo que te digo, yo el Chami Cocos no me lo pierdo. O sea, gafas 3D y palomitas. Ya te lo digo porque pinta el partido más de, de los equipos más completitos. Pero lo que te decía, que, que es una Iberdrola muy distinta, un poquito a la del año pasado, por, porque los que están y ya estaban. Han cambiado cosas dentro. Eh, y porque, por lo que te digo, las que suben, revuelve, por ejemplo, un cisneros, que ya es un clásico y que teníamos ganas de volverlas a ver ahí arriba, y ese hecho que dices tú que tiene algo más. Entonces, eh, no lo sé, si esos equipos, ¿cuál es el equipo. ¿no? El otro día hacíamos apuestas en DH masculina. Si tuviéramos que hacer ahora una, una quiniela, un. venga, del uno al. A la última posición, yo, no, porque no tengo dinero y no puedo apostar, pero, pero es que no tengo claro quién puede estar abajo, quién puede estar arriba. Es una liga muy, muy abierta y creo que cogemos la Iberdrola con muchas más ganas por eso. decir, ¿qué me espera en esta Iberdrola? ¿Qué, qué, qué, qué puede haber? ¿no? ¿Alguna es, sorpresa? Sí, sí, sí. El Barça era, era que no y ahora sí. de repente ya las tenemos, no pero es un Barça distinto también. Es que cambian todas muchísimo. Es una Iberdrola súper nueva y estoy súper contento, ¿eh? te digo. Yo tengo el estuche de Rayo McQueen, la mochila <laughs> y estamos de, de la vuelta al cole. Sí, sacando, yo creo que sacando el Chami y Cocos, pero por lo que vinimos viendo en Copa, y sí. ahora también hay que ver cómo se refuerza el resto de los equipos con la jugadora de la selección, son los que están ahí como diciendo, bueno, van a estar ahí arriba. Sí. El resto, creo que se pueden ganar entre todos. Entonces, al final, mm. lo que tiene esta liga, que a eh, algunos les gusta, otros más, otros menos, pero es esta liga que es a do doble vuelta, a vuelta y media, en realidad, sí. porque la primera sí. vuelta es, todo, es a una todos contra todos el no calcetín te se te, te queda, queda medio doblado claro. claro. sí, sí eh, queda como rara pero, pero que al final los que van al grupo de abajo igual que el año pasado tienen posibilidades de, de, de luchar por el campeonato entonces sí. al final se abre completamente el, el, el torneo porque claro, lo que dijimos eh, le toca Sanku vamos a, vamos a tocar a Sanku que para mí es un equipo que, que siempre que el año pasado decía lo mismo vos ves los nombres y decís es un equipo que va a dar pelea sí. y después de repente te juega un partido contra el Barça y decís ¿cómo puede ser? sí, sí, sí pero que puede tener una mala primera vuelta, pero de repente estar peleando por semifinales. Y que, y que se puede dar. O sea, sí. que ese es el tema. No es que, no es que ser una utopía. El Barça mismo te gana tres partidos y está arriba. Sí, sí, sí. Y sí, que sí. Lo, conociendo el Barça también te lo puede hacer, por más que esté pasando la que está pasando. Hmm. Yo, ahora que... Entonces, que decís... Perdón, Diego. No, no sé. qué decir lo de la liga ahora... Eh... ¿No es, no va siendo tiempo de que se empiece a jugar y de vuelta las dos, la Liverdrol y la DHB? El tema es el, sí. el, la pri, eh, que se prioriza la selección. Pero ya estamos. Ya está. Entonces, ya está, ya, ya sí, estamos clasificados Hay momento. que jugar el mundial, ¿eh? O sea que no ya, ya, pero al final son. ¿Cuántos son? ¿12 partidos? Sí, sí, sí. ¿14? ¿En lugar de 10? Sí. ¿Cuatro partidos más? Sí, pero tenés, tenés Copa de Europa en el medio. Tenés las franquicias, que al final las franquicias también hay descanso. Entonces al final se... ¿Qué es el, el dilema de siempre? Eh, cuando en el equipo que uno está no tiene jugadoras de selección, eh, ¿por qué el torneo sí. de mierda? Cuando te sacan 4 o 5, bueno, que al final el torneo está sí. este, tocado, sí. no, porque yo no uso mis jugadoras. Yo, lo mismo pasa con el masculino, el ¿eh? O sea, sí. lo, lo hablamos yo otra con Zach también. Eh, yo quiero ya de tener estas ligas de ida y vuelta, o sea, de volver otra vez con, con las ligas de ida y vuelta, de que sepas que jugás en casa y recibís o sea, eh, estoy un poco ya de esto de los grupos de A B, que quedan los cuatro de arriba, porque al final eh, yo soy muy partidario, creo que vos lo, también lo, lo hablabas Martí antes también, vos lo, lo explicabas de lo que había sido el año pasado, cuando tenés una dinámica negativa en el grupo de arriba ¿Mm? es mucho peor que cuando venís bien en el grupo de abajo porque venís todas las semanas, no le, encontrás, no le encontrás respuesta a lo que ves dentro del campo, porque llega un momento que te negás cuando perdés tres partidos seguidos, mm. ya no sabés qué, qué más soluciones encontrar. Sí. Y, y capaz que otro equipo que en la primera parte no ganó ningún partido, porque puede pasar, no ganó ningún partido, pero engancha la dinámica en el partido 8 y resulta que te termina eh, complicando o termina llegando mejor al, al, al final de temporada. No quitaría eh, el tema de semifinal y final igualmente. O sea, eso seguiría, yo eso lo seguiría dejando, eh, me parece que son, eso sí, pero los cuatro arriba. Sí. Pero sí iría de ir, ir vuelta, tanto en división de honor como en división de honor B, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo que dices de, del año pasado y este formato de liga, extrapolando lo que hemos dicho, mm. que comentábamos tú y yo antes, de que ahora los entrenadores o, o la, la planificación de un partido son 23 jugadoras, que unas son más impact y las otras son más sí. de primer tiempo, pero que el partido dura 80 minutos, es plantearse esa temporada… Habiendo playoff de por medio, y que tienes la capacidad de decir, oye, pues puedes, se me puede dar un poquito peor esa primera vuelta, léase en equipos, por ejemplo, que tienen fichajes, es decir, es que en enero me vienen estas tres, no y me cambian, que lo hemos visto, Diego, de equipos que cambian totalmente, y que al final eh, el asado se juega. En los meses que se juega. Pero, ¿no? Y si has hecho más o menos el trabajo, ojo, si no te, si te descuelgas muchísimo y no tienes oportunidad, no. Pero que dices, oye, soy la sexta o la séptima y puedo acabar la, la primera o la segunda. ¿no? Va, vamos a perdón, eh, que vamos, vamos a cuantificar, que soy siempre un amigo. empecé a contar que eso no falla nunca, dice mi primo. Eh, son de liga 11 partidos, hablábamos, ¿verdad? Tío, sí. son 11. Mm -hmm. eh, a ver, son, son 10, sí. 7, son 7 más tres. Sí. Y después cuartos de final, semifinal y final. Vale, vamos a ponerle 10. 11, vamos a ponerle, vamos a ponerle 11. ¿sí? Quitando no, no, 10 porque le quito los playoffs, no, 10 de liga. Eh, 3 de grupo de Copa de la Reina, ¿verdad? 13, sí. 13. Eh, 13 partidos. Vamos a poner una jugadora que solamente pagó la ficha para jugar División de Honor. ¿vale? No está en ninguna selección, no juega en ninguna franquicia. ¿sí? 13 partidos al año en 52 semanas. Mm. Me sobran 40 semanas, o sea, me sobran 10 meses. ¿Sí? 10 meses, Por eso, yo lo que voy, yo entiendo que a veces no, que muchos partidos eh, en 52 semanas. Un jugador de rookie tiene que jugar entre 20 y 25 partidos para mí, entre amistosos y etcétera. Para mí, que no sé nada, así lo digo. ¿eh? Eh, para mí, menos es contraproducente contra el desarrollo del jugador o de la jugadora, porque ni medio año vas a ocuparte. Yo entiendo que los golpes son más duros, entiendo, sí, pero... entiendo el descanso, entiendo dos meses de, 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 de vacaciones incluso. creo que, te sí. que Juan Marruecos decía, ¿no? Que ya no hay periodo de vacaciones de esto de dos meses, ¿no? Sino que ahora es como sí. más continuado. Pero vamos a ponerle que te doy hasta dos meses de vacaciones. no bueno, pero es que si no, eres, si no eres, profesor de colegio, con todo el respeto por los demás trabajadores. No, no no no, no, la, la parte la deportiva, verdad. yo te la parte deportiva. Sí, sí, sí. Parte pero... deportiva, te doy dos meses de vacaciones que te que desconectes. Que... Sigamos teniendo diez meses, ¿sí? Eh, de 52 semanas, te saco dos. Es que me siguen faltando un montón de partidos. Me gustaría por eso, eh, esto creo que tendría que ser una pregunta que tendríamos que hacer otro foro, Diego, preguntándole, por un lado, eh, sin tener en cuenta lo que diga el, el entrenador, porque sabemos la entrenadora que dirá lo que dirá, pero por un lado, por ejemplo, el preparador o la preparadora física, sí. si realmente esos 10, 13 partidos al nivel que se están jugando ahora, hablaremos con, con Furio ¿no? el, el, el jueves, sí, pues por ejemplo, bien, el tema sí, de los GPS, de los impactos, realmente 10 eh, partidos de ahora. Pueden equivaler a, no lo no, sé, 14, no 15 hechamos, de antes, no, no lo sé. Pregunto, no, pregunto, digo, no, que no, quizá, porque los jugadores son no. los primeros y jugadores a veces que. No. Yo lo siento, eh, Buenos Aires, en Buenos Aires las ligas se siguen jugando de 20 partidos. Un Rugby amateur, donde no cobran los jugadores. Sí, pero... Se siguen jugando en ligas mm. de 20, 22 partidos, más semifinal y final. O sea, al final tenés casi 30 fines de semana. Y te hablo desde menores de 15 a menores de 19. Incluso en femenino. Y por ejemplo... Hoy en femenino eh, eh, se han jugado mucho más partidos. También que son partidos de 10 jugadoras que tal vez es que hay menos impacto, pero también hay mucho más cardio. Sí. ¿Sí? En, es, jugaron mucho más partidos que la, que la División de Honor y Claro, por eso pregunto yo desde... Ahora, ahora te pregunto, mm. ¿cuándo comienza la liga en Buenos Aires y cuándo termina? El, el margen vamos a poner en marzo, octubre, noviembre. Tenés tres meses después de vacaciones. Sí, sí. Acá comienza septiembre porque es Copa. Sí. Y en abril ya termina. Eh, por eso te, claro. digo. Hmm. Por eso el te tema, digo. Para mí termina muy pronto. Hmm. O las fechas límites son muy pronto. Sí, exactamente. Eh, que nunca voy a entender el por qué. Pero, <laughs> pero al final ponemos ese límite de hasta abril se puede jugar, después no. Después, bueno, quedan en no sé, semifinales o algo. O algo. Y que también, a diferencia de para nosotros en Buenos Aires, mm. es que acá el tema del Seven parece que es prioridad. Y que para mí, en realidad, el Seven es un divertimento extra. Lo siento para la gente que es más fanática del Seven. Me está matando, pero Diego. Me está sacrificar matando, el 15. No, eh, yo ahí comparto. Sacrificar comparso, fechas del 15 para, para armar tres partidos de Copa mm. de la Reina. Sí, no. Que a su vez, que el otro día no sé con quién lo hablaba, que decías que te juegan 10. Sí. O sí, sea que por ahí la, ahí la primera línea... Eh, está de que vacaciones. Jugó, lo que decís, 13 partidos. Tienes mm. 35 partidos chicas a, que no están jugando. En una temporada, sí. No juega la Copa de la Reina. Claro. Bueno, la Copa de la Reina de Seven. Eh, mm. Entonces, al final eh, hay que quizás priorizar y decir, bueno, ¿qué queremos? Que, ¿Cuál es nuestro objetivo? Eh, sí. El Seven está claro que va a ser parte del post no para nosotros el postseason. Mm. Eh, pero entonces quizás estirar un poco más la posibilidad de que el calendario se estire más hasta mayo. Sí. Eh, que al final es un mes, pero son cuatro semanas. Exacto. Y son esas cuatro semanas que nos quedan pendientes sí. como para poder hacer liga y de vuelta. Pero vos tan, mm. tampoco porque... estás contando el mes de fiestas, que siempre se respeta el mes de fiestas, desde más o menos 15 sí. de diciembre al 15 de enero, mm. hay un parate también ahí en el medio, que en otro calendario, por ejemplo, el calendario en, en el hemisferio sur no lo tenés, porque al no tener fiestas en, en julio, agosto, claro. no, no, no parás tampoco ahí. Por eso yo creo que, eh, pero lo exijo para la riverdrola para la y, y lo que uh -huh. que yo lo exijo también para categorías, que para mí todavía sigue siendo el, el, el gran debe del rugby español de la poca cantidad de partidos uh -huh. oficiales sí, sí, sí. que hay por temporada. Y, y vamos al masculino, el masculino pasa lo mismo, en División de Honor no llegan a 20 partidos. Claro. Cuando hace 10 años, no, hace 5 o 6 se jugaban 22 más cuarto de final, más semifinal, sí. más, uh -huh. más Copa del Rey aparte. Eh, yo, no sé, para mí... Eh, muchas veces eh, los que opinan, los que van al calendario, a veces, como decías vos, Martí, eh, si damos da, si, que opina el entrenador y le, los entrenadores quieren ganar siempre, pero además por una cuestión de respetar su trabajo Obvio. y porque hay entrenadores que si sí saben que si no ganan, aire. Mm. En cambio, me parece que tenemos que empezar a hacer una, una cosa más global de no buscar solo tanto el resultado y que hay veces que, mirá, si hay convocatoria de selección o de Seven y te faltan 3-4 jugadoras. Y te llegó el momento de darle la oportunidad a otros tres o cuatro jugadores. Sí. Que justo ese día no ganaste o esa temporada no ganaste. Mm. Bueno, habrá más partidos, habrá más futuro, habrá más cosas. Pero no parece como que todo se acaba en si me faltan tres o cuatro jugadores en sí, un sí, fin sí, de semana. Sí. La gente se ahoga un poco también ahí. Eh, pregunta, Diego, lo que has comentado que había a nivel de selección y franquicias, has dicho europeo y, y, y las franquicias, ¿no? Iberians, eh, entiendo. Franquicias hay descanso con las Iberians, que es... Que, a ver, que, que es el... <coughs> Problema que, que al final pasan los clubes que no tienen jugadoras, o en realidad, la, sí. inclusive las que tienen. Sí. ¿Qué que haces durante esos procesos? O sea, ese mes que juega Iberians, que son ahora en noviembre y después en febrero. Eh, por eso es, es complicado el organigrama que tenemos acá. Sí. Porque al final jugás Copa de la Reina, para las jugadoras que no están con la selección, empieza la liga, después se corta de nuevo, que antes se cortaba por la Copa de Europa cuando era enero. Ahora la Copa de Europa se pasó a, a abril, mayo. Sí, al final. Entonces hay muchos barates, que podrían utilizarse también para la Copa, la Liga, para la Liga normal, sí. y que quizás se entendía... A ver, que esto pasó siempre, porque de hecho, eh, cuando las jugadoras del Seven se iban a, a, a las series de, internacionales, siempre estaba la queja de todos los clubes. Siempre. Pero sí. quizás hay que, hay que empezar a pensar realmente si la, la Liga Iberdrola, o la División de Noruega o, o el Rugby en España, ¿tiene que depender de la selección o tiene que depender de los clubes en cuanto a Priorización. Hmm. Entiendo que año de mundial le demos un poco más de, 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 de lugar, de importancia sí. a, la, a la concentración premundial. Hmm. Pero me parece que en el resto, que al final todos los clubes tienen una, dos, tres jugadoras. Eh, algunos más, otros menos. Pero mm, quizás también es, eh, bueno, quizás como sé que voy a tener estas jugadoras en la selección, me armo un poco mejor. O sea, sí. porque es... Me Sí, busco recambio. O ¿no? a decir, mm. pero o no me traigo a las jugadoras de, la de la selección a mi club. Sí, o le busco recambio. Hay muchos que es lo que sí, en que... es que por tener una jugadora de selección en el club es como, bueno, eh que es de mi club, sí pero después protesto cuando me la saca. Cuando se va, sí. sí. Claro, pero, Pasa, pero, eh. pero también hay que tener en cuenta que es un deporte que hay eh, imponderables, que puede haber lesiones y al final es eso. O sea, al final puedes perder una jugadora por una lesión y no porque esté en la selección. Sí, es que si no es... estás preparado. En la estructura marchás para el coche. Es un, un poco la pregunta que os quería hacer a los dos, por ejemplo. Mm. Eh, europeo y Iberians en año de mundial. Mm. Eh, ¿Creéis que puede ser, no sé si tú tienes información, si el otro día salió con, con el señor Marruecos, si vosotros opináis que podría ser una, una buena época para probar en Iberians, por ejemplo, eh, jugar Sin con, duda. no lo sé, sub-23, ¿no? Y decir que se fogueen como están haciendo por Sin ejemplo duda. el masculino en la última en Iberians, convocatoria de Iberians. Iberians yo, eh, no. y el europeo incluso lo mismo decir pues esas que no han sido tan ¿no? protagonistas o que pueden porque al final la que te juegue el europeo dios no lo quiera eh, con lo que ha costado y tal y cual vamos yo es que es muy complicado de decir me quedo que sé que se tienen que ir fogueando y no te puedes estar parada hasta el día que llegues a Twickenham, ¿no? Porque si no llegas floja y llegas tal y te tienes que preparar. Pero mmm, podría ser un buen año para probar, ¿no? Precisamente decir, oye, pues este grueso ya lo tengo para, para el Mundial y las otras pasan a ser protagonistas en Europeo y en, ¿no? Como una, una emerging. Mira, a, apunta, Juancito, apunta, apunta, mira, apunta, ¿eh? Apunta, bueno, apunta, te, te lo digo así. No convoco a Iberians a ninguna jugadora con más de cinco partidos con España. Lo que se va a hacer, Con lo que hablé con Juan, sí. es uno de los equipos va a ser sub23, sub20. Vale. Uh -huh. Y el otro va a estar basado en el proyecto mundial, el proyecto Copa del Mundo, pero sin las internaciones sin las jugadoras que están jugando fuera. Vale. Entonces uh -huh. ahí al final tenés 5, 6, 7 jugadoras que están fuera, Francia, sí. Sí, Inglaterra, eh, yo quiero ver que, cuál es este sub-23 porque recordamos que la tres cuartos de España es sub-23 claro, <laughs> sí, sí, claro al final es, sí entonces va a ser armar un equipo pensando en la Copa también obviamente va a estar pendiente de la carga física mm. eh, porque también esa es otra de repente tenés que Copa de Europa que hay franquicias, que los 13 partidos o 10 partidos de la selección, de repente mm. tenés jugadoras con 20 partidos y otras jugadoras con 10 sí, 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 <laughs> sí. claro entonces, va, va, va a haber mucho ese tema y eh, ver jugadoras nuevas para futuro. Eh, pero me parece que sí, que va a haber dos equipos. Uno que va a estar pensando en selección, en mundial, y el otro que va a estar pensando en sub-23, sub-20, proyección y demás. Bueno. Y en principio la Copa de Europa, eh, y acá tiene que ver con el crecimiento de Países Bajos, tampoco nos podemos hacer los boludos y decir, llevamos un equipo sub-23. Porque Países Bajos te presenta el 15 titular y te gana. Y quedas fuera. Eso o sea, te voy de a decir. Lo, más adelante, eso te pues, a preguntar. Sigue, el lo de la Copa de Europa sí, sigue, sigue nervioso en Europa, no, del partido no, no. contra Países Bajos. Sí, o sea. <laughs> el, 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 sí, sí. La Copa de Europa el año que viene influye en lo del el World, 15, el World 15? Por eso es importante? Eh, en teoría, la, la Liga 15 pa parece que va a cambiarse algunas cositas. No se sé saben bien qué, mm. pero hasta el año que viene, como sabemos que el World Rugby lo dice todo a último momento, sí. no sabremos qué. Entonces puede influir, como no. Entonces al vale. final. No, digo, pensando de si, si, si puede ser una tragedia o no, pero de con, con Países Bajos, ¿eh? Por si acaso ir, ir con el examen estudiado. Como no Sin ser. Sí, bueno, sí, siendo resultadista uh -huh. y viendo el ranking y viendo el, pre, el pasado presente de España, por más que presente es un segundo equipo, no, no un, un segundo medio. Eh, un emerging, para, para mí creo, sería, un eh, fracaso total perder con sería un fracaso total perder con Países Bajos. Emerging, vamos a decirlo. Para mí sería un fracaso total perder con Países Bajos. Sí, 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 sí. Yo creo que al final pues sí. es que también vuelvo a lo mismo. y Sabéis que yo soy muy de, de, de creer, pero a mí un sub 23 con garra, con ganas, hay jugadoras muy capaces. ¿Por qué no le puedes plantar cara a, esa, a ese Países Bajos y a ese Holanda que realmente las viste y han crecido mucho? Y es verdad, pero jugaban contra una España. Eh, que su peor rival eran ellas mismas a nivel de nervios, a nivel de lo que tenían encima. Yo creo que esta España, o sea, jugamos mañana. Ya con la clasificación hecha y tal y cual. No lo sé, me tiro un triple, pero, pero entonces sí que llegan los resultados que dijimos en tu programa de sí. 60 y 80. Sí, sí, sí Y sí. la sub 23 La sub 23 ¿La yo es que le, le tengo mucha mucha fe a esta sub-23. Yo creo que pueden eh, pecar o sea... por el tamaño, pero de juego no sé, eh. De juego no, al contrario. O, o la bueno, la inexperiencia si son sub23 que mm. no son las sub23 que tenemos actualmente, ¿no? Que, claro. que es el debate de permanente que tenemos con Martídez. Sí, sub23 pero mm -hmm. jugadoras con 20 caps. ¿sabes? Sí, 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 o sea... con 20 años. Jo joven sobradamente preparada, sí. ¿no? Hay que decir que, que, que está muy bogueada, sí, sí. De hecho, par paréntesis, que, que eh, me, me tuve que hacer una friqueada nueva y estoy haciendo el... El laboratorio, a ver. Espérate. La sumatoria de jugadoras, o sea, de puntos de las jugadoras en toda la historia de las Leonas. ¿no? Y ya llevo un poco, pero yo de, estoy yendo de, de adelante hacia atrás, o sea, de, de lo actual para atrás. Y Claudia Peña, o sea, Claudia Peña, Claudia, sí, Claudia Peña ya tiene 110 puntos en la selección y la que más tenía de antes tenía 270. Yo creo no, que... Al final. Y, y, no, y Claudio no está pateando a Palo, está pateando a Malia. Y Claudio no está pateando a Palo. Pero no le hace falta. O sea, no, está no, no, viendo, pero por no eso... Sí, falta, sí pero... Es que, yo y, creo que si... con 19 años, 20 años ya tiene 20 partidos en la selección. Eso te iba a decir, yo creo que si Claudio hubiera estado pateando a Palo todo, todo este tiempo, eh, ya tendría más de 200. Sí, sí, sí. Bueno, Porque contás, ver, el europeo, contás el europeo... Me... Que Depende del acierto, que ganas... pero... No, pero contás el europeo, que hay partidos que ganas por 20, 30, 40 puntos sí, de diferencia. Sí, sí. Contás Madagascar. Uh -huh. Sí, sí. ¿Cuántos puntos hizo Amalia en Madagascar? ¿20? ¿30? 20, por lo menos. Sí, sí, sí. tranquilamente, claro. claro. Mm. Sí, sí, sí. Claro, por eso te digo. Eh, depende de qué partido jueces en el europeo, haces 10 ensayos, haces 8 transformaciones y tenés casi 20 puntos. Sí. 16 puntos. Sí, sí, sí. Por eso... Sí, sí, y... cuidado, cuidado con esta generación que viene en cuanto a, a puntos y a partidos internacionales. ¿eh? Con todo el cariño que le tengo a Aroa, sí. Eh, creo sí, que Aroa pero, quedar... pero, pero han llegado para, para lo que te digo. Y es ese salto quizá este año se está consagrando ya con el Mundial y todo, eh, la nueva generación y el rugby moderno ¿no? de, de, de que te están saliendo jugadoras que con 22 años, pues decir, pues claro que los récords se, se acaban antes, porque al final antes por ejemplo, pues eh, había menos jugadoras Aroba jugaba mucho más porque no tenía una mordiéndole tanto y era una jugadora pieza clave y que se lo, y se lo comía todo ¿no? siendo primera línea ahora tienes más recambios tienes iberians tienes todo esto antes nos Yo lo dijo Maribé, también... nos lo dijo así dice en los últimos 15 años el aumento de de, de jugadoras de recursos de, de, de posibilidades de cambiar tal no Eso... somos las de siempre sabes o sea, ha cambiado o sea, mucho hay, más no, no sé, hay, hay una temporada que no sé si es 93, 94 que no hubo partidos claro o sea, no hubo partido de selección ¿sí? imaginad Imaginan, claro, es que si jugamos con eso, todo eso más lo que te digo. Y está, y eso que, que, que Nacho lo dice, que se están jugando menos partidos de lo que se deberían y tal, si se llegan a jugar más partidos o, o hay más partidos de selección, que es lo que pide Mariby siempre, y que haya más, más ventanas ¿no? de internacionales y tal, pues, pues lo, lo sobrepasarán rápido. Es ¿Y, lo normal, que mejoró, claro, o sea... y lo que mejoró mucho también eh, es el tema del trabajo de, de la de los staff de la federación. El trabajo de scouting. Yo me acuerdo, creo que fue 2011, 2012, por ahí. Eh, que se hizo un trabajo de scouting de la FER, sí. que no recuerdo el nombre, no, no, era, no era Maño, no, era alguien que estaba en la FER, era la FER de, anterior a sí. la de Feijó, ¿eh? o sea, uh -huh. vamos muy, mucho atrás, la de la de Cancho. Sí. Eh, la persona que venía a hacer los, los tryas, los, las cosas aquí a Cataluña, me acuerdo que vino, eran dos fechas, eh, y vino en una, una, una caravana. Dormía en el parking del Cornellá Rugby, en una caravana, la persona que vino a hacer. De, de scouting, que me acuerdo entrenos donde te hablo que en, estaban las chicas de, de Boy por ejemplo, estaba Mari Equedo, estaba Karina, estaba Judith, estaban las de Inef, Barcelona, sí, claro. estaban las chicas del Cheque, o sea, estaba Julia Pla. Estamos mm. hablando de jugadoras que estaban en España porque vinieron a, vinieron a hacer un entreno sí. a Cornellá y m, intentar buscar nuevos talentos, ¿no? De ver de mm. jugadoras de club de aquí que no tenían muy vistas. y Así era antes la captación de jugadoras o el análisis de jugadoras. No había videos, no había. Entonces al final la jugadora que tenías y que te cumplía y que siempre daba el callo no le buscabas un recambio no te hacía falta no, no te claro. hace falta. lo que sí también es cierto con el con el contexto global que hay hoy de rugby y de todo lo que hay hoy, Aroa capaz que tendría 100 partidos, no, no 60. También es verdad, claro, <laughs> habría jugado mucho más. Y que ahora el Scouting tienes mucho más para hacer Scouting. Antes al final, con todo el respeto por las que habían, pero el paradigma era muy distinto. Es decir, sí. el scouting si somos las de siempre, somos cuatro exacto Y me, me las, me las me es que, que destacaban ya ahora, las conocía. No... El álbum de Cromos lo teníamos Diego y yo con las páginas amarillas ya, ¿sabes? De que, que parecía un pergamino. ¿No? Y, y la cantidad de equipos que había en una primera, <laughs> claro, en una primera categoría sí. eran muchos menores, o sea. Claro. Ahora ocho. de repente, que para mí ya es mucho, ahora tenemos. Son 16 equipos. Yo sí. bajaría. Bueno, yo haría un cambio importante. Sí. Pero eh, de repente tenés 16 equipos a la Liga Nacional y demás. Más o menos ¿Eh? el cambio. Más o ¿Eh? menos. Yo haría más una más división. De 10. 12, 10. 10. Ya pero habría una, una primera división buena. Es decir, claro, eh, potente y. Que, todas las que todos tengan que tener 35 jugadores mínimo. O sea, haría una cosa seria. Es decir, el que está es porque realmente puede estar. Sí. Eh, sin volver al tema que, con el que hablamos. A mí que se me presenta un equipo por el motivo que sea, pero con 12 jugadoras a jugar un partido. Sí, no. no. Un equipo de nacional. Nacional. Exacto, de nacional. Sí, 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 en sí, regional, en regional, para regional gracias, nos hemos presentado, pero, ¿no? pero. Es para decirle gracias, pero me parece que no es el camino. No. No, no, por más que sea lo que hablábamos, lo que, sí. que era un partido incómodo, que era un partido que capaz que, no sé, a mí no sé deportivamente qué, qué tanta importancia podía tener el partido. Eh, por eso yo, es que lo que pasó el fin de pasado, eh, voy a, puntualmente lo que pasó el fin de pasado, en algún punto también es de tener este, este matiz, no de entender esa situación y decir, mira, hablar con Luis la que, que era el, mm. el, el árbitro, y decirle, mire, señor, eh, el acta arregle el número que usted quiera. En el sí. que usted quiera ¿eh? mm -hmm. de, de a veces poner paño frío y decir, pongamos el número que usted quiera en el acta. Mm. Ahora, ¿cuántas tenés? ¿11? Mira, yo tengo tres suplentes, hagamos 15 contra 15. 40 minutos, 60 minutos. A veces también vuelvo otra vez a mismo. No solo a pensar en, en. Yo entiendo el partido, pero también tenemos que pensar en que te cambiaste y fuiste a jugar al rugby un sábado a las 9 de la noche. Sí, ya vine sí, hasta sí, aquí, sí. Pero, o sea, pero juguemos. O sea, ver, para pero, no, pero ya que viniste hasta aquí, juguemos, juguemos, juguemos. juguemos no con el, no por juguemos partido, 20 minutos. Poner el partido un miércoles a las 9 de la noche para, como entrenamiento. Los dos tenemos que empezar a pensar en la Liga Iberdrola y División de Noruega. Eh, que sea oficial, perfecto, pero que tengamos libertades. Sí. Lo usaste de entrenamiento. Te va bien a los dos. A los dos le venía bien porque el Barça necesitaba minutos. Pero por eso, mm. eh, siendo eso ahora en la noche, partido de entrenamiento. Eh, ya está, me ganaste, no me queda más. Pero sigamos jugando, usemos los 80 minutos, por lo menos para, para que la jugadora que tenga ganas, porque yo, me, yo, y esto me lo creo, estoy totalmente convencido, que hay algunas chicas de San Boa que querían jugar ese día y tenían ganas de jugar al rugby porque da igual en dónde, aunque sean en Kuala Lumpur o, o, en, mm. o, en, o en Beirut, quieren jugar al rugby porque, porque les gusta. Bueno, a eso es lo que voy yo. A... Y no doy el ejemplo, un ejemplo personal porque, ay, mira que bueno. No, no, porque nos ha pasado a todos que sos entrenador en regional, Bien. y si el otro equipo está con 14, y yo saco un jugador. Si, si, si no me va, una cosa es, mira, me va el título, me juego la liga, me juego, vale, perfecto. No, bueno, estamos compitiendo. Pero un partido que, que no iba a pasar nada con ese partido, ganar a quien ganara y pasara lo que pasara, mm. me parece que, que ahí tendríamos que ver de los dos lados pensaba un poquito y decir, mira, la situación es esta, juguemos, porque al final es un entrenamiento más, como decís vos, Diego, preparando para lo que viene, pero justamente preparando para lo que viene, te dejo un 15 contra 15 para poder prepararlo. Así no le sirvió a ninguno, ni al Barça, no. ni al San Boy. No, y jugaron, o sea, fueron a 9 de la noche, jugaron 25 minutos, se fueron a sus casas. Con, seguramente hay mala onda, hay mala onda. Mala no onda. Hubo tercer tiempo. es que para mí lo peor de todo fue el resultado. Y no hablo de los números de, 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 del resultado de ensayos y transformaciones, sino el resultado final de todo ello acabó siendo muy negativo para, para todo en general, creo yo. ¿eh? O sea, no, 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 y mira no, no tuvo nada. La, y mira la situación, porque creo que también se habló el otro día en tu, en, en, en tu chat y, eh, que decían que las chicas del Barça estaban en el Valdir el domingo. Claro, yo las vi, a las chicas. Mm. yo Tengo buena onda, me saludo con todo el mundo, no tengo problema. Eh, y justamente. Capaz que si el sábado a la noche vos haces un, un partido entendiendo la situación, tipo entreno, el domingo al mediodía, la situación entre las jugadoras ya hubiera sido totalmente distinta. Sí, mucho sí. más de camaradería y se notaba la tirantez. Sí, sí, tanto. Se notaba la tirantes incluso entre, entre chavalas que, que conocemos que se llevan bien, porque se conocen hace mm. un montón y que se llevan bien. Pero estaba, viste, estaba esa, esa pequeña rispidez. De hecho, no, conociendo a Silvia, que, que la adora y que es más buena que el con Bozal y sedado. O sea, yo sé que Silvia jamás tendría una, un enojo, una bronca con nadie, de, de ningún otro equipo, o, o tendría que ser algo muy raro. Sí. ¿Vale? Pero eh, entiendo que, que, que llega un momento que la, la situación te desgasta. Sí. Es un poco como pasó con lo de la selección española de fútbol con, con Mourinho, ¿no? En, en aquel. El, sí, un sí. poco eso. Yo me uh -huh. imagino, porque no hay más autonómicos, pero imagínate el día de mañana eh, que van a la Catalana y te tenés que cruzar, tenés que convivir en un hotel dos días. Una mala onda. Pero yo, yo creo que eso hubiese gestionado mejor las emociones. Tener en, porque al final estás representando a Cataluña, hubieses como diciendo, bueno, a ver, estamos en otra cosa, aflojemos, hasta podéis hablar, decir, bueno, qué boludez que hicimos, no, lo, lo que sea. Sí. Ahora ni siquiera eso. O sea, al final te vas a... O, o de hecho, las jugadoras estas no se van a encontrar hasta quizás la temporada que viene o nunca más, mm. salvo en un campo para ver otro rival. Entonces, al final se no sé, se generó algo que no tendría que haberse generado. ¿sí? que yo lo, lo del César lo echaré de menos y creo que es una gran pérdida, ¿eh? te lo digo por porque... ti. Y nos siguen faltando partidos, ¿eh? Mira, ah, me mira, sobran mira, como, es... mira, ahí tienes ¿Mm? el mes perdido en mayo para el sí. campeonato de la sí, 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 ya, ya ha salido. Los números que te faltaban, ¿Viste? la ecuación, encuentra la X, ahí ¿eh? tenés. ya la ya es, no yo, es que bueno. yo, donde me pongas un fin de semana, te meto un partido, porque para mí siempre falta rugby todos los fines de semana. Es así. Es que para mí habría que estirar el calendario, pero. Sí. O sea, para mí, de, dentro de los pocos meses que tenemos, tenemos demasiado. Entonces. Hay que buscarle quizás otra vuelta. Sí, ¿Y, y, y ahora, lo sé. Pero ¿qué ahora, pasa? Ahora que ya no estamos dentro de Dejar menos la Saturnalia, viejo. Hay un Hay un Harley Quinn's Leicester el 28 de diciembre. ¿Por qué acá no se juega? ¿Qué, qué tenemos que.? Si el viejo ese bufarra de Papá Noel no te trae nunca nada. No, además lo secuestraron, que, que lo están encima, anunciando ahora. Esa es la película encima. esta nueva. Bueno, o sea. un, un detalle que no se los dije antes, con respecto a eso, ¿no? Que, que, a ver, que nosotros tenemos un gran problema en cuanto al rugby español, que el tema de los egos, sí. eh, un poco todo lo que... Siempre tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿no? Pero eh, cuando tenemos a alguien que más o menos puede ser el, el que nos dé el visto, el que, el que nos dé un poco de, de visibilidad, eh, que... que Haciendo el ridículo, haciendo lo que sea, mm. pero que tuvimos a alguien que podía ir por ese camino, que fue Jaime Nava. Guste o no guste. Sí, sí. Ahora, cuando lo veíamos a Jaime Nava en un programa de tele, el comentario general era: ¿Y este boludo quién se cree que es? No. Sí, yo siempre Ahora, lo digo que en la unidad lo hizo muy bien como policía. Mm. Ahora, vamos al paralelismo de una jugadora norteamericana, de Seven. Mm. Que es al día de hoy la jugadora con más seguidores en Instagram, con 4 millones de seguidores, sí. la tía la está rompiendo en el programa bailando con las estrellas. Mm. Llevando el rugby a todos lados. Sí, sí, Entonces, a veces es nuestro. Porque decíamos, por, por lo, de la, lo de Se lo mandé a los dos, el tema de la promoción mm. sí. y de la película. Se habéis apuntado Me a parece mi que cuando podemos hacerlo, vamos a criticarlo. Nah, vamos pero... a matar Nosotros, vamos a Nosotros, por lo menos, decir... intentaremos que no. Eh. Yo. Pero, pero el tema de es César es que, es que al final es como el, el que podemos tener quizás ahí dando vueltas un poquito, ya le vamos a dar. Ahora se cree actor. Porque ahora Jaime se cree actor, pero si no puede actuar. Pero deja, lo que siempre sí. habla bien del rugby, siempre pone el rugby ahí adelante. Sí. Haga el ridículo mm. no, pero está llevando el rugby a la tele. My que boy. tanto nos cuesta. Sí, 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 sí. Pero no, es como que siempre peleamos contra eso. Y al final pedimos, pero cuando lo tenemos, lo, lo detestamos, lo hundimos. Sí. Por lo menos nosotros vamos a intentar defenderlo desde acá. Yo sigo pidiendo desde lugar. nuestro pequeño y humilde lugar, Dieguito, nosotros vamos a intentar, vamos a intentar defenderlo. Javier, si nos escuchas, sí. te esperamos. Sí. Ojo, ojo que no caiga. M más, pronto que tarde. Sí, ya lo el señor sí, mira, te, te muestro dos cositas que me llegaron, ¿eh? No sé si una, te una te veía ahí con la, mira. Opa, opa, opa. Y, y, me adelanté, pero bueno, había que tenerla. Uy, vamos a tener que pasar por Galicia sí. hacer un saqueo, me parece, antes de ir a. De, alf de alfajores a y ovaladas. De, Alfa ¿no? ¿Sí? de alfajores sí, y ovaladas. Sí sí, sí 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 vamos a hacer un pequeño último. La, la, parece, Mitre, no se, la Mitre no se La negocia. Esa, esa es la única que no se negocia La Mitre <laughs> blanca. La Mitre plastificada no se negocia que era, esa era la que te daban en el club una vez al, al cada 10 años sí. que no, era la única que no se te patinaba. Sí. Esto era como el Rolex cuando te jubilas. ¿sabes? Es que no cuando claro. De la empresa te dan Cuando el, llevaba más de 10 años el, pagando ficha y cuotas te daban de y como mucho te dejaban un día jugar en el Campo 1. Sí. <laughs> Exacto. Dieguito, gracias por, por estar ahí. Vamos a ver este fin de semana cómo, cómo se tercia esta división. De Nor Mañana tenés streaming, ¿no? Mañana tenemos streaming porque tenemos, primero, hay, hay el CESA Sub-19, sí. que, eh, que comienza. Tenemos Leonas en Elche, Leonas 7 en Elche. Sí, para el, eh, te el un poquito. Liga Iberdrola, división de Nor B Y, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo, Rukviniela, que comienza sí. la Rukviniela, Sí gracias sí, a... Yo ya la he hecho. A una amiga de la casa, de uh -huh. ambas casas, sí. a la querida Carmen Sinacho. Sin duda. Sin duda. Alias Kit Kat, Kit Kat eh, Así Rubinio que, todos a, a meterse en la rubiniela, a participar, que... Hay que darle la Nos divertimos. Sí, no sé. le, le da más picante a una, una iberdrola que ya está divertida, como hemos dicho. Exacto. Sub-16, eh, sub es verdad. Gracias, Tony. Sub sí, sub-16, es verdad. Para que no, que no se sé. juega eh, eh, campo eh, alternado con los, con los chicos. Sí, Eso. Sub-18 y sub-16 también. Sub-19 empieza. ¿Cuándo empieza? En eh, noviembre, ahora El 17. Uh -huh. Bueno. Gracias, Tony, que están todos también ¿sí? <laughs> Bueno, amigo, gracias como siempre por, por estar esperemos que, que este fin de semana sea atractivo para todos, que, sí. que, que ganen los que, los que merezcan ganar y los que no, que lo hagan bien también para poder ganar. Sin duda. Pero les deseamos una... Claro, es porque a veces, ¿viste? No ganas, no juegan mm. bien, pero ganas igual. Sí, sí. Les deseamos una, una buena temporada a los sí. 16 equipos que comienzan esta, esta Liga Femenina en Nacional y que nos den un... un te, índor, te la dejo picando la solo. Pena. Juan González dijo... Por ahí no es el mejor juego, pero nos sirve para sumar puntos. Exacto, exacto. Exacto. Y ganar y ganar, exacto. y ganar y ganar y volver a ganar y ganar. Ya lo decía ya, el sabidor, y aprovechó y, y con los palos. ¿eh? Aprovechó con los palos. no quiero decir nada. Así es. Bueno, amigos, gracias a todos por estar ahí. Gracias a la gente que, que estuvo en el chat también siguiéndonos. Búa, lo perdonamos que hoy tenía que ir a descansar temprano. Que bien, me hizo mañana, bien. madrugo. De vez en cuando. Siempre está, siempre por estar ahí dándole. Sí. dándole. Así que en este, en este triunvirato que somos aquí, sí. los locos nuevos seguiremos, seguiremos picando, picando piedra. Dieguito, gracias. Gracias, Martíncho. Gracias, Salme. Nos pasamos un poquito, le pedimos perdón a la producción de la radio, intentaremos no, no hacerlo más, pero bueno. Cuando la charla es amena podemos seguir hasta las 4 de la mañana. Así, Por supuesto. Pero bueno. ¿Ese es el problema? Sí, yo me quería ir con, un, con una lectura muy rápida de algo que, que publicó Pache que, que va de rugby, eh, sobre todo dedicado a un gran amigo que es Marcelo Puertolas, que, que falleció hace, hace muy poquito. Eh, me voy a quedar con, la ult con los últimos dos, dos párrafos que, que escribió Pache, que es que el miedo es la renuncia a la lógica. O nos rendimos ante él o luchamos, pero nunca podremos hacer ambas cosas. Fuiste un hombre de rugby, fuiste un hombre de bien y jamás te olvidaremos. Así que un abrazo a toda la familia de Marcelo, un abrazo a Gaby Arpe también que, que estuvo ahí, que desde aquí no le pudimos hacer el homenaje que, mm. que merecía. Un tipo de, de rugby, justo viniendo a la alusión en la lectura de Pache, creo que, que tocaba esta, esta semana. Así que bueno nada eh, sigamos luchándola sigamos peleándola sin no miedo al éxito cincho, sin claro miedo al sí. éxito exactamente gracias Salme. y nos vemos hoy nos vamos sin, con esta frase no con la nuestra ¿vale? hasta bien. el domingo buenas